A ver, un segundo. Creo que ya estamos en directo, pero un momentito. A mí me dice que, que, sí. que abro, sí. Que quiero abrir el chat en una ventana, en otra ventana. Vale, perfecto, cierro aquí. Vale, ya tengo chat configurado y ya tenemos todo listo para poder empezar con el debate vamos allá uh -huh. y por aquí vale pues bueno pues hola a todas y todos bienvenidos una vez más aquí estamos eh, los cuatro fantásticos no sé si lo habéis visto que nos llaman así en, en, el, en el último vídeo de, de Rafael López Borrego nos llamaban los cuatro fantásticos pero repetidamente eh, Fernando Castro, el doctor Soriano, Rafael López Borrego, y hoy nos hemos reunido para debatir con todos aquellos que queráis participar acerca de la vigencia de la pintura en nuestros tiempos. ¿Sigue vigente la pintura hoy día? ¿Tiene sentido pintar? Eh, yo quería abrir el debate, si os parece, eh, compartiendo, con, voy a hacer un poco de rollo terapia, compartiendo con vosotros un poco cuál ha sido mi, mi percepción al respecto y a ver qué opináis. Para mí la pintura siempre ha sido algo que me ha generado mucho conflicto por el hecho de que es algo residual y que al final, a fin de cuentas, lo que estás haciendo es crear objetos que van a tener o bien un fin especulativo o un fin decorativo. La mayor parte de las veces cuando pintas tiene como esas dos salidas. ¿no? En, en, los últimos, en los últimos meses que he estado haciendo muchas entrevistas, como sabéis, a muchos artistas, que son de corte más conceptual, de corte más político, social, etcétera, Observé que muchos de ellos eh, habían de algún modo generado toda una carrera viviendo al margen de todo lo que venía a ser esta corriente pictórica. O sea, se habían saltado todo el tema de tener que pasar por el carboncillo, la pintura, ta, 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 ta. ta. Algunos han tenido formación académica, pero muchos no. Entonces, yo lo que me pregunto es: ¿tiene realmente sentido hoy pintar? cuando vivimos en una era en la que hay un montón de, de, de aparatos, un montón de opciones para poder crear de una manera igualmente, igualmente, ¿cómo podríamos decirlo? Que genera un resultado similar, o sea, a nivel pictórico, a nivel visual, y que en un momento dado puedes llevarte a trascender lo que es el crear visualmente para poder centrarte, pues eso, en temas más de corte político, social, o yo qué sé, o más participativos, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría ver un poco cuál es vuestro feeling al respecto. Empezamos, si te parece, Fernando, contigo. Y, y vamos pasando de ahí al doctor Soriano y de ahí a Rafael López Borrego. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis siguiendo en directo nuestro encuentro y saludos a los que lo veáis ya cuando esté colgado en, en la página o en el espacio de YouTube. De Rayitox. Un gusto estar aquí con vosotros en esta tercera sesión. Y bueno, tendría que decir de entrada que yo no veo que haya una imposibilidad, eh, digamos, ontológica, una, una imposibilidad epocal o histórica para, para pintura, o por lo menos no veo que tenga una dificultad mayor que entregarse a la poesía. ¿no? Es decir, igual que ahora entiendo que alguien eh, que nos esté escuchando, joven o no, que, o alguien que esté incluso empezando a escribir, no tiene por qué plantearse, qué sé yo, la necesidad de escribir autoficción, ¿no? Esto que se llama ahora autoficción narrativa o eh, escribir eh, ensayo teórico-político sobre el COVID, eh, o sea, no, no creo que haya una, una urgencia. Eh, que te condicione para hacer un género determinado, no es decir para que tengas que optar por una cosa o por otra. Yo creo que eh, bueno, en realidad el destino de, eh, de la pintura eh, tiene que ver también con cómo está articulado el sistema del arte. Es decir, entiendo que tiene más que ver con cuáles son los discursos dominantes, cuáles son las pautas principales del coleccionismo qué es lo que las galerías y los museos están más motivados a, o tienen una tendencia a mayor a exponer, también incluso cuál es el lugar que tiene la pintura en relación con la práctica curatorial, así en términos generales o incluso con, con las bienales. Y yo creo que es eh, una opción del arte o de una forma expresiva tan legítima como cualquier otra, como aquel que, por ejemplo, quiera emplear... Algo tan ancestral como sería la cerámica, ¿no? Es uh -huh. decir, hay, hay, hay muchísimos artistas que hoy creo que si se te presentara un artista y te dijera, soy un ceramista de entrada, diría, uy, qué tío más antiguo, pero te puedo enseñar una obra de cerámica realmente extraordinaria, ¿no? Hay un centro eh, que está... Eh, en Centro Europa, que hacen cerámica contemporánea, en el que yo vi producciones, por ejemplo, de Tony Krach, que me parecían obras absolutamente maravillosas, ¿no? O artistas en España como Carmen Calvo, que ha trabajado la cerámica, o como Miquel Navarro. Es decir, que hay, yo creo que uh, ir más allá de lo que llamaríamos un fetichismo del material, o una fijación en este material sí o este material no, o estos lenguajes sí y estos lenguajes no. Y yo creo que, bueno, que la pintura tiene unas tremendas. Eh, posibilidades eh, plásticas, ¿no? Y que el, su crisis, o que indudablemente es algo de lo que tenemos que hablar hoy, y es que hay ciertamente un discurso crítico sobre la crisis de la pintura. Es decir, que esto no lo podemos negar, es decir, afrontamos la semana pasada la cuestión de la situación de la crítica de arte y hablábamos que se repite el tropo de la muerte de la crítica de arte, eh, pero también es evidente que no se para de hablar de la desaparición de la pintura. Por cierto que termino esta primera intervención, ¿no es un tema solamente relativo al siglo XXI? ¿De la muerte de la pintura se habla desde el comienzo de la pintura? <laughs> Hay una referencia muy curiosa que está en Plinio, en la Historia Naturalis, que era la gran referencia enciclopédica de la antigüedad, y allí dice Plinio, la historia de la pintura, la pintura estaba muerta en la época de Apeles, entonces claro, eso es una cosa demoledora, dice si la, historia, si la pintura estaba muerta en la época de Apeles, y solemos asociar a Apeles con el comienzo de la pintura, o por lo menos con el comienzo de la pintura en Grecia, quiere decir que la pintura estaba muerta desde el principio. Eh, hay muertes mm. recurrentes de la pintura, es decir, de, sobre la muerte de la pintura, yendo ya al periodo moderno y vanguardista, ya habló Malevich, sobre la muerte de la pintura. También está el famoso, la famosa anécdota de Duchamp, ¿no? eh, señalando una hélice de un avión y diciendo la pintura está muerta, es imposible hacer algo más hermoso que esto. Eh, la muerte de la pintura es un, eh, un tópico o es un lugar común retórico al que se alude eh, a través de todo el siglo XX, que yo creo que se acentúa el hablar sobre la muerte de la pintura en los años 60-70, que son años de aparición de aquello que Harald Schemann vino a sintetizar en la exposición Where Actitudes Became Forms, cuando las estudios se convierten en forma, es evidente que la llegada de fluxus, del minimalismo, de, del conceptual, del povera, del, del el despliegue del performance, supusieron eh, un importante mazazo para las prácticas pictoricistas, que hay una tendencia antirretiniana en el arte contemporáneo que tiene que ver con la crítica que Duchamp hace de la pintura, es decir, yo creo que evidentemente la crítica que Duchamp hace de la pintura, hay una sentencia suya que dice en Francia hay un refrán que dice tonto como un pintor, yo no quería ser tonto, yo quería ser conceptual, por tanto tomé la fórmula de Leonardo, la pintura es cosa mental y decidí ser inteligente. Bueno, esta tendencia antirretiniana, esta resistencia de Duchamp al olor a trementina, al olor a los colores, la resistencia a, a lo óptico pictórico, eso es un lugar común del arte contemporáneo. También hay que decir que en los años 80 y los años posmodernos fueron tremendamente pictoricistas, es decir, que hubo lo que llamaron algunos un rappel al orden, un retorno al orden, y hubo muchísima pintura, esto no se nos puede olvidar, en los años posmodernos tenemos la trasvanguardia, el neogeo, la bad painting, la, los nuevos salvajes alemanes, el neospresionismo, es decir, hay una cantidad enorme de pintura. E incluso un retorno de la pintura figurativa, también sucedió en nuestro país, no en España la figuración madrileña, la abstracción catalana, es decir, hay muchísima pintura que apareció en esos años. Luego es cierto que las tendencias, y termino, multiculturales, decoloniales y también ciertas posiciones vinculadas con las críticas sociales y, como no, también ciertas posiciones vinculadas a veces al feminismo, criticaron el carácter patriarcal, falocrático, de cierta forma entender la pintura. Eso está en, mucho, en, en muchas posiciones actuales. Pero yo creo que, por ejemplo, en el comienzo del siglo XXI ha habido un retorno también de la pintura. En eso significativo que Charles sachi que apoyó tanto a los Young British Artists, en secreto compraba mucha pintura. Y, por ejemplo, eso fue muy curioso. Él aparentemente apoyaba a los Chapman Brothers, a Tracy Aming, a Damien Hirst, pero luego resulta que estaba comprando pintura... Eh, sin que en el mercado se hiciera tan visible y hizo una serie de exposiciones que se llamó El Retorno Esplendoroso de la Pintura en su galería, en la que sobre todo apoyó a Martin Kippenberger, un gran pintor alemán ¿no? del periodo de los jóvenes salvajes. Y yo creo que hoy en día, si nosotros abríamos así el foco sobre lo que está pasando en el mundo, vemos que hay muchísima pintura en Asia, pero muchísima. O sea, hay una, hay tendencias pictóricas tremendas en todo lo que es el foco asiático, hay muchísima pintura en China, en Malasia, en la India, hay mucha pintura en África, hay muchísima pintura en América Latina, pero muchísima, es decir, ahí nos hablará Soriano de lo que pasa en México, es decir, no hay, eh, yo creo que a veces, que tenemos que discriminar hoy finamente a qué le llamamos la crisis de la pintura y cuál es su vigencia o su falta de vigencia, ¿no? Porque yo creo que hay que seleccionar... ¿En dónde está en crisis la pintura y en dónde está, sin embargo, vigente la misma? ¿no? Puede ser una crisis de su recepción, puede ser una crisis de su análisis, puede ser una crisis del discurso inmanente y el discurso exterior a la misma, puede ser una crisis institucional, puede ser una crisis de un concepto general de pintura. Es decir, es evidente que hoy no tenemos un modelo de pintura como el model painting americano, si no tenemos aquello que fue la pintura greenbergiana, aquella aquella pintura la americana, eso ya es un pasado con respecto a lo que hoy sucede, que mucha sí. gente sigue, pero que no es clave. Entonces yo creo que lo que hay que tener es un poco de finura y de entrada diría que cuando busquemos y pensemos mejor el objeto, nos daremos cuenta de que hay ámbitos en los que la pintura goza de una extraordinaria de salud. Otros ámbitos en los que está absolutamente desaparecida, es decir, otros ámbitos en los que no pinta nada, haciendo ese juego, ¿no? aquí la pintura no pinta nada, y otros en los que podría reaparecer si se hiciera un esfuerzo intelectual y un esfuerzo creativo. ¿no? Y yo de entrada, dado que no soy pintor, de los que estamos aquí, ¿no? pues tú y Soriano sois pintores o, o, o pintáis, ¿no? eh, y Rafa y yo pues, no nos dedicamos a eso, pero sí que la analizamos, yo creo que tal vez la mayor crisis de la pintura y la mayor falta de vigencia de la pintura se encuentra en la teoría crítica de la pintura es decir, el problema máximo para la pintura es que no goza de buena salud interpretativa que igual que el performance las instalaciones la fotografía el videoarte y todas las prácticas de arte político tienen teóricos excelentes que lo apoyan lo amparan y lo divulgan y lo difunden y lo comentan la pintura tiene comentaristas, de, vamos a llamarlos así, o de medio pelo o francamente muy sórdidos, ¿no? Entonces hay muchos defensores de la pintura que, aunque no se den cuenta, son no detractores, pero sí enterradores, porque dan un discurso tan viejuno y tan casposo y tan sórdido sobre la pintura, que hacen que esta vaya perdiendo interés. Es decir, aquellos que defiendan la pintura como un lenguaje originario, como, como la esencia imperturbable de los valores estéticos, creo que le hacen un flaco servicio, es un flaco favor. Es decir, hay que hablar de pintura dentro de su inserción contemporánea, entendiéndola dentro de las dinámicas actuales. Y ahí sí hay mucho marco de juego y yo creo que es una crisis de las teorías de la pintura, no de la propia pintura. Muy bueno. Eh... Bueno, ahí se me ocurría alguna pregunta, pero voy a, voy, a, voy a racionarla para luego, respecto a lo que acababas de comentar. Eh, doctor Soriano, ¿tú qué opinas? Mire, yo creo que eh, hablar de la vigencia de la pintura es complicado porque, en sí, la pintura surge con la misma noción de la, de, de la lógica. O sea, uno de los primeros actos que definen a, a un pensante, salud, es precisamente. Es precisamente eh, dilucidar que es posible representar algo bidimensionalmente en una pared a través de la manipulación de elementos. O sea, es una de las primeras reflexiones que se hacen a, a nivel humano y por tanto es complicado hablar de la vigencia porque acompaña constantemente. O sea, los niños, los bebés, una de las primeras cosas que hacen es que tratan de pintar. Ven color y lo manipulan. Es decir, hablando de la vigencia en cuanto a validez de la pintura como tal. Es muy difícil porque es prácticamente como hablar de la vigencia de la respiración. Bueno, está difícil que no esté vigente, ¿no? Porque es más bien un reflejo, es, un, es casi algo, pues eso, es un reflejo de, 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 de las personas. Yo creo que de lo que se puede hablar es de la vigencia de los discursos de la pintura. Y ahí sí que hay diferentes eh, discursos que tal vez no están tan vigentes. Hay, un, hay como un cliché cuando se va a promocionar una exposición o algo y siempre se, se cierra diciendo la pintura de tal autor está tan vigente hoy como hace 500 años, qué sé yo. ¿no? Ponle la cantidad de años que quieras, ¿no? Mm. Y creo que de repente se es muy condescendiente con eso porque, por ejemplo, podríamos hablar de un Paul Gauguin donde a lo mejor su discurso ya no está tan vigente. Sigue siendo una pintura extraordinaria que haya no caminos a otros autores y desató algunos movimientos, pero en cuanto a la temática podría ya no estar tan vigente, es un caso que también se ve en muchos otros autores, especialmente aquellos que estaban orientados a la pintura del otro, ¿no? Y en ese aspecto creo que se puede hablar entonces de la vigencia de los discursos, no tanto de los métodos, y también se podría hablar también de la de vigencia de las técnicas, algunas técnicas que se recuperan, pero se recuperan como parte de una, una serie de elementos que ya estaban perdidos en el tiempo. Por el otro lado, con respecto a esto de la muerte de la pintura, como bien dice Fernando, eh, pues bueno, ha habido como, como diferentes actas de defunción, decía Teresa del Conde, ¿no? Hablaba de Paul de la Roche cuando dijo que la pintura había muerto, en cuanto a que buscaba una imitación eh, fidedigna de la realidad. Y bueno, cuando aparece la fotografía, evidentemente debería de haber muerto, pero luego nos encontramos en que vuelve la figuración y no solo vuelve, sino que compite. Y creo que de ahí se puede desprender que cuando se habla de la muerte de la pintura, por lo general, hay como dos vertientes. La muerte natural de la pintura, es decir, que la pintura se agota en sí misma y fallece después de una ancianitud exagerada, o la muerte de la pintura a mano de otros medios, que creo que también habría que pensar un poco en, en Douglas Crimp y todo este eh, sobre Daniel Buren y Ad Reinhardt, de, bueno, esta sí es la última pintura. O sea, esta insistencia de decir... Esto es lo último para que, como bien mencionaba sobre Malevich, podamos construir a partir de otra cosa. Y sin embargo, la pintura es muy terca en esos aspectos y los que escriben el acta de defunción muchas veces quedan como elementos de la gran historia de la pintura que no terminan de matarla, porque tiene esa, esa constante necesidad de volver. Y también sobre eso, aunque se puede hablar de una pintura que elige métodos tradicionales y que está vigente al menos en el mercado, también se puede señalar que hay diferentes intentos por reinventar la pintura. Hay unos extraordinarios documentales bajo el nombre de Pintura Otra, donde llaman la atención a diferentes autores que trabajan en España. El caso de Guillermo Mora, que considera la pintura en cuanto a una escultura posible, trabajando la pintura con material puro para hacer como, pues eso estructuras de, de, de óleo puro, o el caso de también Elena Bayo, o Elena Bajo, no sé cómo se pronuncie, que maneja esta pintura performática pensando que la creación de imágenes estrictas en la mente del público funciona como pintura, algo que también está muy de moda, y en ese aspecto creo que, eh, bueno, pues regreso a mi punto inicial, se puede hablar de la vigencia de la pintura con mucha confianza en cuanto que es un método expresivo atemporal, hasta que, digo, incluso, no sé, podríamos hablar de la pintura digital y de repente a un niño ya no le dan eh, acrílicos o pinceles, pero le dan la tablet con esa aplicación y pinta digitalmente. Es decir, la pintura se acomoda, es, es, es una cosa, no sé, la pintura es como un virus, creo, se va adaptando poco a poco y va atrapando nuevas generaciones, ¿no? Pero, trigo, creo que valdría también la pena hablar sobre la vigencia de los discursos porque ahí sí que sería interesante, y también de las nuevas eh, propuestas de pintura que también a la gente no le gustan. Por ejemplo, en el caso de Guillermo Mora, que mencionaba que trabaja vaciando los óleos y haciendo figuras o cosas así con el material como tal, mucha gente considera que eso no puede ser pintura, ¿no? Y la inserción de la pintura en el campo de las artes conceptuales también es real y también es un medio que están utilizando cada vez más algunos artistas que se caracterizaban por el uso de nuevos medios. En México, el caso de Francis Alice, también podemos ver cómo Demian Hirst, a pesar de todo lo que implica Demian Hirst, vuelve insistentemente a la pintura y él lo ha dicho en alguna ocasión como un modo de probarse como un artista verdadero. O sea, creo que la pintura eh, caduca cada cierto tiempo, pero como los, como los buenos quesos no es suficiente. O sea, regresa, regenerada, nuevos sabores, nuevas recetas, nuevos elementos. Y entonces te digo, vigencia de la pintura, sí, vigencia de los discursos, eso es muchísimo más complicado. Y creo que es lo que podría decir para empezar. Mm, muy bueno. ¿Y tú, Rafael, qué opinas? Bueno, yo, vamos a ver, yo, a mí me gustaría plantear también, si puede ser una reflexión o hacer una, una pregunta sobre el papel que podía tener la pintura en la actualidad y el cual, bueno, desde mi punto de vista yo veo que no, que no tiene. Ahora os explico por qué. ¿no? Es ¿Sí? decir, intentamos categorizar siempre de, demasiado o excesivamente las cosas y entonces dentro de estas categorizaciones a veces... ¿sí? tenemos tal eclecticismo que no encontramos una propia definición de lo que pueda ser pintura en la actualidad, ¿no? que podamos eh, pues, pues claramente eh, asociarla con un estilo que pueda ser distinto o diferente de otros que ya se han dado. ¿no? Lo que yo digo, lo que me gustaría plantear es, es lo siguiente, si, nos, eh, si volvemos 100 años atrás, ahora mismo, ¿vale? eh, la pintura en ese momento estaba eh, buscando diferentes caminos porque se veía asediada por eh, otras representaciones eh, que estaban comiéndole o quitándole su papel. ¿no? Hemos hablado, el doctor Soriano nos ha hablado de la fotografía ¿eh? y también eh, pues, pues claro, indudablemente está intentando buscar nuevos caminos, hacer cosas que hasta ese momento no se habían realizado y entonces crear diferentes estilos nuevos ¿no? y así surgen pues, la mayoría de las vanguardias. ¿no? Hablamos del cubismo, hablamos de, pues, de lo que queráis, dadaísmo, futurismo. La industria, por ejemplo, está muy pujante, todo lo que tiene que ver con la industrialización, los motores, la velocidad, todo el tema del futurismo y todo este tipo de cosas. ¿no? Es decir, estos movimientos que surgen hace 100 años, aproximadamente un poquito antes tal vez, eh, están intentando dar eh, una respuesta a... Eh, todos estos elementos que parece que tratan de asediar a la pintura. ¿vale? Bien, otra cosa es que, ¿cómo lo hacen? Quiero decir, porque en muchos casos, eh, yo lo creo así, por ejemplo, el nacimiento del cubismo, eh, lo más antiguo nos trae lo más moderno. Es decir... Las representaciones que hace Picasso en sus cuadros primeros, como las señoritas de Aviñón, por ejemplo, están inspiradas en arte ibérico, en arte africano, en simplicidad de las líneas, ¿vale? Y la única novedad que a lo mejor nos puede aportar y que no se había hecho hasta ese momento es la distinta o la diferente toma de puntos de vista de las caras. Porque las pinturas en dos dimensiones, pues oye, mira, ya en el románico eh, las hacían y mucho antes en la época romana. Si nos retotaremos más todavía, pues las tenemos también, ¿no? aunque sea en poquilla. O sea, quiero deciros que quizás lo que están buscando es un camino nuevo para la pintura. Toda esta gente. Ahora, voy a mi planteamiento actual. Cien años después, nosotros, por supuesto que hemos avanzado bastante y hemos vivido en los últimos años una nueva eh, revolución, yo creo, con todo lo que tiene que ver con la socialización o... Eh, las redes sociales principalmente. ¿vale? Las redes sociales que yo creo que suponen una, uh, un hándicap para la pintura también, porque significa que la, que la pintura tiene que competir con todas las imágenes que cada día se vierten en las redes sociales y quizás no, no pasar desapercibida como una más, ¿no? como una sí. imagen más. Entonces... Eh, ¿Cómo es posible, eh, y, y esta sería la pregunta, porque yo, yo a lo mejor no la veo, es decir, tenemos tal eclecticismo, eh, ¿cómo es posible que la pintura no trate de reaccionar para ofrecer algo diferente, aunque sea, como decimos, volviendo al pasado, intentando tomar cosas del pasado y adaptándolas al, al presente o al mundo actual? ¿Cómo es posible que la pintura no pueda o no sea capaz de reaccionar a esta revolución de las redes sociales y de la comunicación? que desde mi punto de vista le come el terreno, porque le quita eh, los ámbitos de imagen, eh, porque al final la pintura no deja de ser una imagen, es pues una representación plástica, eh, por supuesto, eh, pero no deja de ser una de las muchas imágenes que nosotros tenemos en el día a día o, o cada día. ¿no? Entonces, ¿dónde? Porque claro, si nosotros nos ponemos a pensar en alguno de los términos que puedan definir pintura, pues yo qué sé, desde principios del siglo XXI a lo mejor nos queda este tema, este término, también tan ecléctico de pintura expandida en el cual entra todo. Es decir, no es solo que la pintura desvuelve el marco, sino que también pues, forma parte de la escultura, la instalación eh, o el discurso conceptual. Entonces, bueno, puede ser un camino. Por supuesto, hay varios artistas que se dedican a este, a este tema o ha habido varios artistas que se han dedicado al tema de la pintura eh, o a lo que conocemos como, como pintura expandida, basándonos en las ideas de Rosalind Krauss, que hablaba pues, en el año 1979 en, en el artículo que publicó la revista October sobre la escultura, pero en este caso aplicado a la, a la pintura. Pero no veo yo diferentes caminos. Es decir, en, hace 100 años teníamos 40, eh, ahora... No lo veo tan claro, no veo claramente esta diferenciación de caminos que podría hacer. Y tenemos una revolución en marcha que le come el terreno exactamente igual que se lo comía la fotografía a la, a la pintura y la industrialización y el desarrollo y todo esto. Hemos continuado con el desarrollo, pero ahora la imagen, el diseño, ¿eh? le come, la, le come el, el, el terreno a la pintura. Entonces, ¿dónde está la reacción de la pintura o dónde podemos ver? Eh, la reacción que pueda tener la pintura. Esa es un poco la reflexión con la que yo quiero comenzar. ¿vale? Hmm. Eh, al hilo de esto que comentas, hay, bueno, hay varias cosas que me gustaría comentaros, a ver qué, qué opináis. Una, respecto a esto que dices, es verdad que, por ejemplo, tú haces una imagen de este tamaño eh, con Photoshop, la posteas en Instagram y la imagen visualmente va a tener el mismo resultado quizá que si te haces un lienzo de 2x4. Quiero decir que... Al final, aunque tú trabajes con un tamaño muy, muy grande, se va a acabar reduciendo a este formato y va a ser difícil apreciar el trabajo que hay. O sea, el tema de las dimensiones, cuando empezamos a hablar de redes sociales, digamos que se diluye muchísimo. Es decir, puedes estar haciendo un trabajo que te lleve meses y, y estar compitiendo con una imagen que se ha hecho en 10 minutos y puede ser que la imagen que se ha hecho en 10 minutos tenga más likes y más feedbacks y, ¿sabes? Más engagement y todo este rollo. O sea que... Hostia, está, acá, está empezando a caer un tormentón aquí del copón. Vale, eso por un lado. Luego, por otro lado, hay otra cosa respecto a lo que decía Fernando, eh, respecto que a mí me hace cuestionarme qué artistas serían hoy día artistas que podríamos entender como que son a que han sido capaces de llevar la pintura a un nuevo nivel. Y a mí, si, si, si pienso en ello, lo que os voy a decir ahora quizás os, os resulte chocante, pero. Me parece que uno de los artistas que han sido capaces de llevar la pintura a un nuevo nivel fue Salvador Dalí. Y ojo, no por su capacidad pictórica, sino por el hecho de que fue capaz de englobar la pintura en un pack que iba más allá del mero hecho de pintar. Es decir, era un, una persona de corte renacentista que en un momento dado te hacía una performance, te escribía, era capaz de hacer ilustraciones, te hacía anuncios, te hacía, yo qué sé, un montón. De, de, de cosas que componían su universo, y dentro de ese universo había un espacio que ocupaba la pintura. Y me viene, por ejemplo, a la mente Jonathan Messe, que supongo que lo conoceréis, que también es un artista que trabaja con la performance, que trabaja en diferentes ámbitos, y que la pintura, digamos, que no es más que un soporte más de lo que viene a ser su concepción artística de, del mundo, de la vida, etcétera Y yo creo que, desde mi punto de vista, eh, para mí los tiros van por ahí, es decir, integrar la pintura en algo que abarque más que el mero trabajo bidimensional, que el mero trabajo pictórico. Entonces, la pregunta que os lanzo es, ¿qué artistas conocéis que a vuestro entender hayan sido capaces de llevar la pintura a un escalafón superior? Bueno, eh, en el fondo... Eh, el, yo creo que hay pintores, por ejemplo, hasta me atrevería a decir tremendamente reduccionistas, ¿no? como sería, qué sé yo, Imi uh, Nebel, eh, Federle, el, ciertos pintores alemanes, o incluso hasta pensaría en pintoras como Agnes Martin, minimalistas, como Robert Reimann, es decir, que no han entrado en eso que se ha llamado la expanded painting, la pintura expandida ni tampoco en la pintura performativa, ¿no? ni, en la, eh, ni en esa pintura que se integra en comportamientos punky y post-punkis, como sería el caso de eh, ciertas concepciones de la pintura de Kippenberger o de Jonathan Messe. Yo he hecho catálogos de Messe ¿no? y conozco muy bien su obra y le conozco también a él. ¿no? Pero yo creo que a mí me interesan mucho los pintores que, digamos, uh, habiendo escrito sobre pintura expandida, porque hice catálogos, por ejemplo, sobre... Eh, eh, Fabián Marcacho, el artista argentino que vive en los Estados Unidos, que hizo pintura expandida, pero bueno, expandida eh, en el sentido escultórico que se desarrollaba durante metros y metros y metros eh, a través de edificios, los atravesaba. Un poco en la línea del último Frank Stella, ¿no? Es decir, de cuando Frank Stella salió de la idea del What you see is what you see, lo que ves es lo que ves. Pero en los últimos tiempos me interesa cada vez más los eh, pintores que, eh, en cierta medida, vuelven. Eh, y reconsideran la planitud grimbergiana, es decir, que vuelven a, 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 al espacio de la pintura sin tampoco querer eh, adaptarse a las tendencias instalativas ni, ni, ni expandidas, sino que intentan volver a pensar el porte pictórico, no el sentido ortodoxo de la pintura moderna, ¿no? que, que es la Sino que vuelven a plantear sobre ella procesos abstractos, figurativos, a veces abstracto-figurativos, a veces híbridos, a veces combinados, pero digamos, no creo que tengan que necesariamente obligarse a, a entrar en una dimensión ni expandida ni necesariamente performativa. ¿no? Pero entrando en eso, yo creo que pintores que han llevado la pintura a un lugar eh, más allá del que imaginábamos, me parece que es eh, absolutamente indiscutible que Jackson Pollock lo hizo y, y lo hizo seguramente sin ser el plenamente consciente de lo que hacía, porque en el caso de Pollock, que es por ejemplo una cosa muy significativa, ¿no? Está lo que Pollock hizo, lo que Greenberg teorizó sobre lo que Pollock estaba haciendo y lo que por casualidad descubrimos que Pollock hacía a través de la película de Hans Namuth y son tres estratos de aproximación a su obra, cada uno de los cuales tiene su diferente desarrollo. Por ejemplo, Pollock no era un pintor particularmente muy bien dotado para pintar. Es decir, no era en ningún sentido eh, un gran. no tenía un, una capacidad eh, de dominio de los materiales ni de la pintura. Sus maestros le señalaron siempre como un alumno no particularmente muy brillante. Hace unos años hizo una exposición de Pollock y de su hermano, que también era pintor, y se vio el desarrollo de los dos, y el hermano de Pollock era mejor pintor que Jackson Pollock. Pero a partir de un momento, eh, Pollock eh, consigue hacer. Esa decena, ¿eh? porque son diez cuadros o sea, los que hizo más o menos potentísimos, y mm. cuando los hizo, pues en realidad eh, abrió un espacio totalmente diferente. Que la película de Hans Namuth eh, nos mostró que era que podía ser más interesante el proceso que el resultado. Eso es la base de la lectura que hace Alan Caprow de la pintura performativa, es la base de, de todos los pintores que entienden que es más importante adentrarse en el territorio de la pintura que lo que haces en el propio territorio de la pintura ¿no? y esa valoración del proceso sobre el resultado es crucial. ¿no? A mí me parece también que es eh, un pintor decisivo el último Picasso que es un pintor que casi nadie valo valora, no a casi nadie le gusta el Picasso final, el Picasso de los años 60, incluso los críticos que les ha interesado Picasso pasan por encima de ese último Picasso, el Picasso de los mosqueteros, el Picasso eh, que hace lo que le da realmente la gana. Pero es que ese es un pintor tremendo, porque es un pintor que es contemporáneo del pop, es contemporáneo del comienzo del conceptual, es contemporáneo del comienzo del minimal, no quiere atender a lo que sucede en su entorno, no se siente en ningún sentido provocado por nada de lo que pasa en su época. De hecho... Él es contemporáneo de mayo del 68 y se lo pasa por arco del triunfo, o sea, no le interesa, y sin embargo vuelve sobre Rembrandt, vuelve sobre la Celestina, vuelve sobre su pintura anterior y hace unos cuadros al final de su vida eh, sobre el tema del pintor y la modelo y sobre la obra maestra desconocida de que me parece que eso está eh, a un nivel absolutamente tremendo. ¿no? Una pintura que, como digo, es casi el anticipo de la bad painting, de la mala pintura. También creo que el primer Schnabel, que no le gustaría a nadie, o no le gusta a casi nadie, pero hay unos primeros cuadros de Julian Schnabel muy buenos, pero ¿eh? bueno, francamente muy buenos. También creo que un pintor que llevó la pintura a otro lugar tremendo, y con eso termino esta segunda intervención, es eh, Ansel Kiefer, sobre el que yo he trabajado y he sido comisario de varias exposiciones suyas, hace un pintor tremendo que demuestra que la pintura no es que esté vigente, sino que hay pintores actuales que hacen una pintura que te caes de espaldas cuando te confrontas con ella y también porque nos podría orientar a un asunto que yo quiero poner sobre mesa en mi opinión la pintura no está eh, salvo que uno entre en fantasmagorías ¿no? y se deprima con cosas que suceden en su época como puede ser la covid o como puede ser eh, los ocupas o como puede ser el, la, el reality show o el, o el estado de qué sé yo de las carreteras en su provincia o el, o el clima que hay en, ahora mismo eh, si hay tormentas hace sol o hace viento eh, la pintura en realidad no creo que esté acosada por las redes sociales yo hay discrepo de lo que dice rafael ni pienso que en ningún caso las redes sociales le estén comiendo terreno pensar que la, las redes sociales le comen terreno a la pintura es pensar como que las redes sociales le comen el terreno a los que escriben sonetos o, o a los que escriben poesía de verso blanco contemporánea es decir, a, o que las redes sociales le estuvieran comiendo terreno a, a los que, como es mi caso, nos dedicamos a la lectura eh, sesuda de Teodoro Adorno. Es decir, a mí no me come terreno eso, en el sentido que es que las redes sociales tenemos que darnos cuenta de que son una parte y cada vez tiene que ser una parte más pequeña de nuestra vida. Es decir, que, no, que hay que darse cuenta de que vivimos ahí en el filtro burbuja del que habla él y Pariser y llegamos a pensar que las redes sociales son el centro de todas las cosas. Las redes sociales son importantes es interesante, estamos hablando a través de YouTube y de las redes sociales, pero eh, no hay nada en las redes sociales comparable a lo que es la experiencia de la relación con la pintura. Es que yo no estoy de acuerdo en ningún sentido que la pintura sea una imagen, esto es una cosa de, que también ha dicho Rafael, de un, de un uh, no sé, de un obvio que no lo acepto. Es decir, la pintura tiene una cualidad objetual específica y tiene una presencia que lo llamaría yo Steiner, una presencia real yo no soy un fundamentalista de las presencias reales soy un de construccionista, pero no hay nada que haga que la visión de, como decía también Rayitox, de una pintura aquí, de este formato, de esta escala, dé cuenta de la escala ni de la materialidad de la propia estructura de la pintura como el que diga, no, es que la, la visión ahora, una visita guiada al Prado eh, socava la experiencia estética de la visita al Prado, eso, eso es falso es decir, el otro día hablaba del Instituto Cabañas y de ir allí a ver los los techos del Instituto Cabañas, es decir, nosotros ahora podemos entrar a través de una red social a ver fotos de gente que haya hecho hoy una fotografía en Guadalajara, Jalisco, de los techos del Cabañas, pero no tendremos, no digo ninguna experiencia, sino ni una mínima aproximación a la experiencia física del espacio, a la experiencia sensorial, a la experiencia estética. ¿Cómo coño? Tengo que decirlo así, va a tener, ¿qué tiene, ¿Qué le va a comer a las redes sociales a la visita a la Houston Chapel de Roscoe? Yo he estado allí. Y alguna vez iréis a algunos o, y, y cuando estéis un día allí os vais a reír de las redes sociales, que no tiene nada que ver. Las redes sociales son maravillosas y ofrecen otras experiencias estéticas también y culturales, por supuesto, por eso hacemos estos debates y hacemos ciertas cosas, pero no sustituyen otras cosas. De la misma forma que la fotografía no le comió el terreno a la pintura, de eso ya hablamos el otro día en algún momento, hicimos una pequeña consideración, no hay ningún debate de la fotografía con la pintura, ninguno. Eso es falso historiográficamente. Es decir, la fotografía ni le comió en el 19 ni le comió en el 20. Al contrario, la fotografía ofreció materiales a la propia pintura. Y hasta luego la fotografía se volvió pictoricista. Es decir, que la fotografía también adoptó roles de la, de la pintura. ¿A quién le.? ¿Qué es lo que le viene hoy la fotografía? Porque pues la fotografía suple a veces una cuestión como es el dibujo. Es decir, un pintor utiliza a veces la fotografía y se evita a veces sesiones de dibujo o de captación de, del motivo. Pero la pintura tiene un camino propio. Luego también, otra cosa con la que estoy de acuerdo y en esta segunda parte termino mi intervención. No creo que. Esto que has repetido en dos ocasiones, Rafael, del eclecticismo, sea una cuestión eh, también, porque decías, el eclecticismo actual crea un problema, no sé qué. Bueno, el eclecticismo es eh, la posibilidad de elegir, es decir, eh, el que haya muchas opciones, tantas, quiero decir, como había en los salones del siglo XVIII, porque había, había también una cantidad de material desde pintura académica hasta pintura antiacadémica, a distintos géneros pictóricos, es decir, que ha habido variedad. Eh, y es, esa variedad que se ha ido acentuando, existía también en el tiempo de las vanguardias, existía también en el tiempo de la modernidad, y existía también en el arte post vanguardista. Por tanto, eh, tú dices, en la, y luego has dicho una cosa muy rara, ¿no? en la época de hace 100 años había 40 líneas para la pintura y hoy no lo ves. Pues te una cosa, Rafael, hoy no es que haya 40 caminos para la pintura, hoy hay 200.000 caminos para la pintura. Es decir, hay una cantidad de terrenos para la pintura y de líneas de la pintura y de modos de hacer pintura y de enfrentarse a ella, que el problema es que las teorías contemporáneas de la pintura no dan abasto. Es decir, yo creo que hoy, lo dije antes y me voy a centrar en eso, hoy la crisis es fundamentalmente que no han aparecido teóricos sólidos capaces de dar cuenta del, del amplio campo de la pintura contemporánea. Los tuvimos, los tuvieron en la época de las vanguardias, que, que, que algunos poetas... Como Apollinaire, ¿no? que teorizó, teorizó entre comillas, que tampoco que teorizara mucho, ¿no? En torno al cubismo, los tuvieron los surrealistas, los tuvieron los futuristas, los tuvieron los cubofuturistas rusos, que hubo teóricos fantásticos, los propios artistas teorizaron Malevich, ¿no? Es decir, que teorizaron sobre la pintura soviética, la pintura eh, de la revolución, pero a partir de la decadencia del discurso greenbergiano y de Michael Fried no ha reaparecido una teoría o unos teóricos de la pintura a la altura de los distintos intensísimos desarrollos de la pintura moderna nosotros podemos decir que hay teóricos de la escultura tremendos la mencionada Rosalind Krauss, se habla de expanded Painting por analogía de un texto de Rosalind Krauss pero Rosalind Krauss no ha escrito sobre pintura ningún texto comparables a los que ha escrito sobre escultura y la mayor parte de los de October no han escrito sobre pintura, salvo Buchloch sobre Gerhard Richter, pero digamos la pintura para ellos ha sido como un terreno que les parecía reactivo, ¿no? Entonces, hay grandísimos teóricos de la fotografía, tremendos teóricos del vídeo, grandes teóricos del performance, pero nos costaría mucho decir, este es un buen teórico de la pintura. No, eh, qué sé yo, el Harvey Wazowski este de Vitamina P, que es el que sacó el volumen de Faidon Press, pues ese es un libro deplorable, es un catálogo así como de cosas que se están haciendo ahora, pero su texto no va a ningún sitio. Es más, yo he escrito mucho, aunque a mí consideran muchos que soy un crítico de arte conceptual, yo he escrito mucho sobre pintura, muchísimo. Es decir, que De los muchos catálogos que he escrito, eh, a veces lo miro y digo, joder, he escrito mucho sobre pintura. Nadie se da cuenta que escribo sobre pintura. Es más, quiero escribir algún día un libro sobre pintura contemporánea porque me parece que es un hueco que está ahí, que, que no hay gente que se. Por ejemplo, Richard Bolhein ha escrito sobre la pintura de unos libros muy poco, muy de filosofía del lenguaje, ¿no? Pero no están actualizados. Entonces yo creo que hay, y los que hay son sobre, por ejemplo, hay, libro, hay muchos libros sobre autores, sobre artistas concretos, hay, hay, hay miles de catálogos sobre, desde Juan Uslé hasta Guillermo Mora que se ha mencionado, hasta Julio Galán, hasta eh, Guillermo Cuitca, el argentino, es decir, hay catálogos sobre todo Cristo, pero los textos cuando los paras a leer te dan una insatisfacción tremenda. Porque ¿qué es lo que demuestran? El joven historiador del arte, los críticos actuales, jóvenes o no jóvenes, les cuesta mucho escribir sobre pintura porque creen que es algo que en el fondo, aunque escriban sobre ello, tienen mala conciencia. Piensan, coño, estoy escribiendo sobre pintura, pero esto no se lleva. Esto no es lo que tendría que hacer. Y muchos críticos cuando escriben sobre pintura, les ves que van con, o con el freno de mano. O como antifaz para que no les reconozcan, como diciendo, hostia, que no se den cuenta que estoy escribiendo sobre esto, porque esto me va a caer un folio. Sin embargo, les dicen, escriben un catálogo sobre Teresa Margolles, que a mí me encanta su trabajo también. Pues es que hay. Si tú ahora dices cuántos quieren escribir, pues habría 54.000 jóvenes críticos y curéitos que querían escribir sobre ella. ¿Por qué? Porque saben que eso hace camino en las Bienales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy en día hay una escalón hay una un escalón muy variable que es una pintura muy, muy diversa. Pero yo creo que además con pintores extraordinarios, que hay unas líneas de pintura contemporánea excelentes en todos los países, es decir, que, que lo miras y, y no lo puedes negar, y al mismo tiempo una mala conciencia de la crítica y luego ya la cuestión fundamental, y es que en los museos, la mayor parte de los directores de museos o los que más pitan son antipictoricistas, odian la pintura. Es decir, eso, eso está claro. En los museos españoles no lo dicen a la claras pero los directores de museos, salvo en Salamanca, ¿no? Que a Javier Panera le gustaba la pintura, tú trabajaste allí, ¿no? Y quizás por de pintura, la mayor parte de los directores eh, de los museos no les gusta la pintura, hablan mal de ella en privado, en público hacen discursos elípticos, ¿no? Se camuflan un poquito, pero no lo quieren exponer porque prefieren exponer otro tipo de prácticas, primero porque hay otras prácticas artísticas que permiten más dar el rollo. Hablar de pintura es dificilísimo, es dificilísimo. Yo he estado este verano escribiendo pues, sobre bastantes pintores, curiosamente sobre pintores cubanos principalmente, y hay que decir una cosa: te faltan las herramientas, te ves muy desasistido, te vas a escribir un catálogo sobre un artista político y tienes la realidad política, y tienes todos los textos de crítica cultural y política del presente, y vas a hablar sobre las cuestiones de un artista que trata la inmigración, sobre Jonathan Messe, por ejemplo. Y de repente coges todos los temas de inmigración y tienes bibliografía para aburrir. Vas a hablar sobre un pintor, como he tenido que escribir a, ayer, que, que va y hasta pinta mujeres desnudas, y amigo mío, eh, te cuesta porque tienes que retornar a temas como más tradicionales y te sientes intelectualmente. Como, yo no, pero algunos se sienten mal. Yo creo que son prejuicios más bien crítico-intelectuales los que afectan al devenir de la pintura. Y ya lo dije antes. Y hay también defensores de la pintura. Que agarran y te dicen que la pintura viene desde las cuevas de Altamira o de las Co, ¿no? o de las cuevas prehistóricas. Esos son los peores de todos. Entonces, estamos entre los que defienden la pintura como una especie de práctica transhistórica, eterna, que viene de los primeros pobladores, los que solamente saben hablar de la pintura desde el periodo de las vanguardias, porque hay gente que habla de la pintura y solamente se refiere al periodo de las vanguardias. Se queda atascada en los años 20 o a lo máximo a los años 40. Pero, ¿cuántos escriben sobre pintura actual? Que sean capaces de adaptarla al contexto actual, que no es el de las redes, sino que es el del debate de lo que está pasando en el arte y verla en relación con lo que pasa. Yo creo, creo que es un problema discursivo, pero a mí me parece que esto de que la pintura tenga que reaccionar a las redes sociales es colocar ahí las redes sociales en un lugar hegemónico que yo me acepto, o sea, me resisto a aceptar, primero, porque es una experiencia diferente, ni mejor ni peor, pero totalmente diferente la que tienes delante de la pintura que la que tienes a través por primero porque la, la pintura por ejemplo de Manolo Millares las arpilleras de Manolo Millares que a mí es un pintor que me fascina ya viejo uno pero me fascina o, la, o los muros de Tony Tapies eso, eso tú haz, tú lo metes aquí en la red la red lo aplana lo vuelve flat no pero lo, lo aplana y, y, y la experiencia física que tiene eso como pintura matérica ya no la tienes, ni la escala, ni la escala de la relación corporal tuya con ella. Normal que digamos que la pintura tiene este tamaño, porque la estamos viendo aquí en la red, como en una proyección, en un PowerPoint, pero es que luego cuando estés delante de la pintura... Mira, yo cuando fui por primera vez a, al MoMA, lo que más me alucinó de todo, que tenía 18 años, que ya fue en el año de María Castaña, es que fui viendo todos los cuadros que había visto en los libros de arte cuando, en mi pueblo. Y cuando los vi, lo que más me impresionó fue el tamaño de todos los cuadros, la escala y lo que yo había visto en un, un libro, pues de repente un cuadro de Dalí era así de pequeño, uno de Paul Klee era todavía más pequeño, otro de Polo que era más grande que yo, otro de Rozco era más grande también que mi escala corporal, y fue esa relación física de escala corporal, de, de ocupación del espacio de la pintura, lo que, lo, que me, lo que me dio la clave, es decir, la pintura hay que ir, hay que ir a verla, y, y, y a veces hay que ir a verla incluso a los estudios de los artistas, es decir, yo he ido a ver la pintura haciéndose, y tú acabas de estar ahora viendo la exposición de Carlos León en Pedraza y aquello pues, está ayer colgaban unos amigos fotos en sus redes sociales de la visita a Pedraza y decían que nadie no hacía no hacía nada ninguna nada reflejaba la experiencia del espacio era otra cosa un sucedáneo pero yo creo que realmente como también por ejemplo ver el cine en Cinemascope, en una sala de cine a verlo en tu pantalla de ordenador, hoy vemos Netflix, lo vemos aquí, o, o, o HBO, lo que vemos, lo vemos en la pantalla de ordenador. Pero no es diferente ver centauros del desierto de searchers en una pantalla donde sale todo el Monumental Valley así en gigantesco y cuando sale una cara, resulta que en una pantalla de cine esa cara tiene cuatro metros de alto, ¿no? Y sale una pistola y ocupa la totalidad del espacio, ¿no? Es decir, yo creo que la, la presencia espacial de la pintura es crucial. Si la perdemos, lo perdemos todo. Por tanto. Yo no veo ni debate en que haya eclecticismo, ni en el papel que tienen las redes sociales. Creo que es un debate del discurso de la pintura. De lo poco, este en realidad se enlaza con el anterior. Es un problema de la crítica, es un problema de la crítica de la pintura, más que de la propia pintura. Otra cosa es que hay pintores que han problematizado la pintura, como Gordillo, como muchos pintores que han, que han tratado de pensar el problema de la pintura hoy. Esa es otra cuestión. Pero yo creo que el debate hoy, a mí la, me parece que las redes sociales... Ni acosan ni dejan de acosar. Es como el otro día, el debate. Iniciamos el primero de los museos sobre si la visita de aquella Instagrammer era buena o mala para el devenir del museo. Yo dije que a mí me parecía que ni aportaba ni quitaba nada, que ni llevaba visitantes ni los quitaba. Afortunadamente no los quitaba, pero es que era irrelevante que fuera esa chica a hacerse las fotos. Por tanto, la gente utiliza. Es más, yo veo mucha pintura en Instagram, pero hoy las redes sociales son también una forma de autopromocionarse, ¿no? La gente cuelga cuadros, tirir y y, tú, y a mí me sirve como primera aproximación de qué está haciendo la gente. Yo me tiro a veces ratos viendo en Instagram jóvenes pintores, lo sigo, pero sé que lo que estoy viendo son fotos de cuadros, no estoy viendo cuadros, estoy viendo fotos de cuadros. Ya los veré. Perdón. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? O, de, o sea, yo creo que, no sé, en el caso de Rafael López Borrego, pero en mi caso, o sea, yo, yo no estoy diciendo... O sea, a ver, ¿cómo te diría? No estoy comparando o equiparando la, la calidad de la experiencia visual que puedes tener de un modo u otro. Lo que sí que es verdad es que hay mucha gente que igual no van a ir al MoMA a, de Nueva York a ver una pieza, ¿sabes? O no, o no van a ir a ver la, la, la chapel esta de, de Rothko en directo. Y hasta que eso no suceda, toda su experiencia será simplemente a través de un móvil o a través de la pantalla de un ordenador o lo que sea. O sea, no digo que sea mejor eso que ir a ver, por supuesto, una pieza. Perdona, eh, Soriano, es un pequeño. Eh, que ir a verla en directo. Por supuesto, si vas a verla en directo, la experiencia va a ser mm, completamente distinta y, y mucho más plena, etc. Pero la realidad es que muchas veces, por cuestiones de tiempo, de espacio, de dinero, de lo que sea, le, se perciben las obras durante mucho tiempo, hasta que tienes la ocasión de ir a verla en el museo, en la galería, o donde sea. A través de, de pantallas. Nada, simplemente era una pequeña anotación. Y pasamos al, al doctor Soriano. ¿Qué opinas tú al respecto? Eh, mira, yo pienso que Walter Benjamin se equivocó fatalmente cuando dijo que la reproducción masiva de una pieza disminuía su aura. De hecho, creo que es todo lo contrario, la aumenta. Porque en efecto, cuando hablamos de la imposibilidad de trasladarse a ver una obra, pues hablamos más bien de una situación sociopolítica, sociocultural, socioeconómica, etcétera. Pero hay gente que su objetivo en la vida es ir a ver una obra y puede verla en reproducciones tantas veces como sea posible, pero saben que hay una, una pieza única de donde surgen esta masividad de reproducciones, tanto físicas como virtuales. Digo, en ese aspecto, por ejemplo, lo que yo comento siempre a mis alumnos es que mientras no vean una pintura en vivo, lo que están viendo es una imagen de una pintura, pero una pintura solo existe cuando es percibida en vivo, porque tiene valores físicos que no son trasladables a otros medios, o sea, no se pueden trasladar, no pueden pasarse mágicamente. Y se ve muy bien en estas exposiciones que han sido tan populares, donde se imprimen eh, imágenes HD de pinturas, se montan sobre diferentes soportes que se supone que aumentan la experiencia y cuando te las ofrecen es lo más cercano que estás y aún así estás muy lejos. Pero para eso se necesita saber un poco más de pintura. No es algo que esté al alcance de todos, aunque se puede intuir, ahí estaríamos hablando sobre todo del desinterés alrededor de la experiencia de ver una pintura en vivo. Y digo, contra eso sí sirve la, la promoción, la enseñanza y demás, pero el hecho de que una pintura preserva propiedades intransferibles, es, eh, creo que cualquiera que practique la pintura lo sabe muy bien, es, es, es obvio. Ahora, por el otro lado, con, eh, bueno, sobre esto, sobre este tema de las redes y demás, digo también pienso que al final la masificación de absolutamente todo eh, es algo con lo que se compite, con lo que se compite de manera continua, pero no creo que a los pintores les importe demasiado, sabes. O sea, más allá de la romantización y el cliché del pintor que está, eh, bueno, en el solitario en su estudio, la verdad es que la pintura es una actividad que no da tiempo para mucho más. O sea, supongo que hay los que lo utilizan como, como, una, eh, como una metodología de trabajo y tal, pero realmente eh, cosas como Instagram o tal, si bien son plataformas de autopromoción, no reemplazan la visita a un museo. Ahora también para que tú puedas eh, poder exhibir y que a la gente le interese, no basta tener millones de likes o cosas así porque pues, la popularidad en redes es, es más o menos irrelevante, ¿no? De hecho, hay algunos pintores que lo han logrado, pero no es que sea fundamental para tener un éxito actualmente. Luego, sobre la otra pregunta que lanzabas al respecto de cuáles pintores han logrado llevarnos más allá, yo creo sí. que también hay algo extraño en pensar que forzosamente esta, esta posibilidad de que se vaya más allá a través de la pintura... De repente se liga a la abstracción, y yo no creo que, que tenga que estar ligada necesariamente a la abstracción. O sea, por ejemplo, digo, dentro de la abstracción se me ocurre que un Sean Scully es un autor importantísimo en la actualidad, es un pintor muy relevante para entender cómo ha evolucionado eh, pues, pues la pintura no figurativa. Pero también creo que la pintura figurativa todavía tiene mucho que decir. O sea, de hecho, creo que algo muy curioso es que medios como el cine se están apoderando de herramientas. Eh, usualmente adoptadas por la pintura o provenientes desde la pintura y no me refiero nada más al cine de arte o al cine un poco más de culto por ejemplo es muy claro que lars von trier basa muchas de sus, de sus visuales en sus películas desde la pintura pero también lo puedes ver en lugares muy inéditos desde el arte pop mi ejemplo favorito es la película de batman contra superman que de repente hay un tableau divan de, de, una, de, una, de una obra de rubens ¿Y por qué? Pues para enfatizar que hay un descendimiento de la cruz y se ve hasta exagerado para uno que sabe de pintura barroca, pero para otro representa así como, wow, qué escena. O sea, es decir, todavía hay un impacto tanto con la figuración como con la iconografía y lo que yo llamo en mi tesis eh, recurrencia, eh, recurrencia connotativa. Que es algo que también se ve que es una larga tradición de la pintura, o sea, el, el uso de elementos específicos por parte de Jalouí David para evocar a, a Caravaggio, que a su vez evoca a Miguel Ángel, o la iconología de Panofsky o la de Andy Warburg analizando a profundidad cómo funciona el almuerzo sobre la hierba, de dónde viene, que proviene de un sarcófago del siglo II y a partir de ahí va saltando por autores, o sea, esa larguísima tradición iconográfica e iconológica, creo que también tiene posibilidades actualmente dentro de la figuración. Digo, porque de repente también es cierto eso, que la figuración se, se elude como una cosa actual porque muchas veces se confunde con discursos un tanto anacrónicos al respecto a las artes. Y creo que en ese aspecto algunos autores desde la figuración que han llevado la pintura o que han llevado al público de la pintura a un nivel eh, pues distinto al que se tenía pero al mismo tiempo conectado a la tradición podríamos pensar eh, en una Paula Rego en un eh, Atila Lucas eh, actualmente uno de mis favoritos un Justin Mortimer eh, y por supuesto un Leon Golub y claro está también ese extraño fenómeno alrededor de Lucian Freud o Jenny Saville y entonces esta eh, rehuir a la figuración creo que, eh, pues, rechaza pues, eh, propuestas muy, muy interesantes desde la figuración que a su vez conectan a un público más amplio, porque también es cierto que hay personas que actualmente en el gran público, en el público en general, no entienden el sentido de la pintura. Esto no impide que eh, la figuración vaya avanzando mmm, sin necesariamente caer en clichés o en, lo, bueno, en, estas, en estos grandes temores de Deleuze alrededor de la pintura y por los que descalificaba Baltus, sino que a través de la reutilización de la imagen e incluso la reconfiguración de, de imaginarios simbólicos va dando nuevas propuestas. También creo que. A partir de ello se podría pensar que ya es necesaria una nueva iconología de la actualidad, un nuevo manual de iconología al estilo de Cesare Ripa que incluya elementos desde el arte pop, desde el cine y tal, porque lo vamos viendo como una recurrencia, se van adoptando nuevos elementos simbólicos que ya significan algo para la actualidad que a lo mejor no lo significarían hace 200 años. Y te digo, creo que en ese aspecto hay que considerar que la pintura no necesita de construir la imagen para mantenerse vigente, como es el tema de, del debate de hoy, pero tampoco para llevarnos más allá. por ejemplo, el caso de polo, que mencionaba fernando, que es muy, muy interesante, pero polo viene de la enseñanza directa de siqueiros. es decir, polo es el siqueiros que habría sido si no se hubiera muerto, probablemente, porque ya iba en esa dirección. y entonces esta, este continuar caminos que se vieron. Eh, detenidos. Por ejemplo, se me ocurre Nicola de Steele. Nicola de Steele, si no se hubiera muerto, quién sabe a dónde habría llegado, porque es una pintura potentísima que está dentro de la figuración. Y también dentro de esta figuración podemos encontrar un Edward Hopper que sigue siendo una, una presencia significante dentro del de cine, dentro de los nuevos pintores, dentro de la literatura. O sea, la pintura figurativa también tiene todavía mucho que decir. Porque lo que decía hace un momento, si bien se agotan algunos eh, discursos, finalmente si tú le das a un pintor especialista en técnicas barrocas la posibilidad de dar un eh, discurso, bueno, una, un, algo que decir de acuerdo a su época, de acuerdo a su actualidad, vas a tener un gran contacto con la gente, pero también vas a poder innovar dentro de ese, dentro de ese discurso. Digo, yo creo que el ejemplo más contundente es el ya mencionado León Golup. O sea, León Golup es alguien que a la par de, 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 de los fenómenos que acontecen en su país a, a nivel personal, logra crear la gran síntesis de la historia norteamericana y creo que todavía falta revisarla, e igual con Pablo Arrego. O sea, eh, yo todavía pienso que se puede llevar a nuevos, a nuevos eh, lugares sin que esto descalifique la pintura expandida o la abstracción o lo que sea o sea como dice Fernando hay una convivencia de, de miles de opciones que creo que en vez de, 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 de que compitan con las eh, con el más media se mantienen al margen porque no recorren los mismos caminos o sea no las encuentras en los mismos lugares y ahí yo agregaría que no solo hay una carencia crítica como menciona sino también una, una falta de voluntad de parte de algunos espacios de atreverse a exponer pintura. En México en México los principales museos están dedicados a la pintura, pero no a la actual, sino a la pintura de hace 100, 200 años, que es más y tal De hecho, vamos a tener una exposición de Modigliani, que está muy bien y todo, pero no sé, ¿no? En tiempos de COVID y donde no puedes gastar y no puedes recurrir, a lo mejor valdría la pena voltear a ver a tus artistas locales. A lo mejor hay algo por ahí que te estás perdiendo, ¿no? Mm. Y la vez pasada comentaban sobre que esta situación del COVID ha obligado a recurrir a artistas locales españoles. Bueno, yo tengo la esperanza de que eso pase en México también, porque eh, hay producción constante, hay clichés, siempre los hay, pero también hay propuestas interesantísimas. Yo tengo eh, la gran fortuna de, de, de dirigir tesis de pintores que eh, muchos de ellos tienen propuestas increíbles, increíbles que no no las he visto en otras partes porque tienen que ver con la identidad nacional, con la experiencia en este boom del feminismo, con la experiencia en el cambio de gobiernos y entonces creo que mientras un pintor capaz y con capaz no me refiero a alguien que conozca bien la técnica, sino que conozca bien sus materiales, sus posibilidades expresivas y sus posibilidades técnicas tenga una visión más compleja de la realidad, se puede apostar porque en el estilo que elija nos dé un resultado que lleve al público más allá, porque precisamente por las redes es muy fácil llevar al público más allá, porque se encuentra en lo que Robert Hughes llamaba una cultura, de, una cultura bulímica, y la característica de la pintura, como diría León Golub en sus textos, es aferrarse al público, llevarlo a lugares terribles y quedarse ahí como una presencia molesta que también funciona como una alarma, como algo que te alerta constantemente de la realidad que está alrededor tuyo. Y te digo, creo que, creo que eso es algo también que valdría la pena pensar sobre la figuración. Y, y iba a decir otra cosa que ya lo olvidé, pero creo que podría quedarme por ahí. Bueno, si luego te viene, no pasa nada, lo dices y, y hacemos un paréntesis para que puedas comentarlo. ¿Y tú, Rafael, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué artistas te llaman la atención que, y que crees que están aportando algo nuevo a lo que es la pintura? Como para decir, oye, no, la pintura no está muerta. Mira, hay pintores que están de algún modo transgrediendo eh, pues eso, las fronteras de lo que hasta ahora se entendía como, como pintura. Vale. Bueno, en primer lugar voy a responder a Fernando, ¿me dejáis? <laughs> no, no, pero no es una respuesta, no. Simplemente yo, yo lo que lanzaba antes era una pregunta, ¿no? Una pregunta de si realmente. Eh, la pintura debería reaccionar ante eh, la avalancha, no de las redes sociales en sí, sino yo, yo me refiero al, al, a la avalancha de la imagen que sí aparece constantemente en las redes sociales, no solamente en las cuentas de Instagram, sino en, en todas las en todas las cuentas. Naturalmente, yo estoy de acuerdo en que no hay discusión en que la experiencia estética es mmm, no tiene palangón comparado con lo que nosotros podamos ver en una, en una pantalla. Claro, por supuesto, si tú, por ejemplo, a Manuel Millares, que a mí me encanta también, uno de mis pintores favoritos, eh, si lo ves ahí en Reina Sofía, las obras que tiene Reina Sofía, por ejemplo, pues es casi imposible en una pantalla apreciar en esa imagen las tres dimensiones que tiene la arpillera. Mientras que si lo ves directamente, sí, vas a apreciarlo, con lo cual la experiencia estética es completamente diferente. Cambia, cambia por completo. Pero también estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ray, cuando, me, cuando comentas que, claro, hay mucha gente que la única experiencia que tiene es la de la imagen, que pueden ver en la pantalla, porque no ha tenido la oportunidad de desplazarse a un sitio para, para ver el inmenso tamaño que tiene la garnica, por ejemplo, que a lo mejor ellos piensan que no era. Hay una obra que a mí me sorprendió mucho cuando yo la vi, porque bueno, yo pensaba que era mucho más grande también, y me pasó, pasó este tema. Con, eh, con el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar de Dalí, ¿vale? Que es un cuadro, no sé, no es más que esto. Entonces, claro, yo incluso, como lo había enseñado, ¿sabéis? Lo había enseñado, no lo había visto. Y, y, y claro, la proyección de la diapositiva, cuando utilizábamos las diapositivas, que ahora ya no, pero bueno, cuando utilizábamos las diapositivas, sobre la pantalla pues era muchísimo mayor que la, que la, que la realidad. Con lo cual, claro, la experiencia estética es importantísima. Pero a lo que yo aludía, quizás, era a la... así si No si es posible, sino qué pasa si igualamos la imagen... Eh, la imagen... Eh, bueno, que, que pueda de publicidad de diseño que pueda aparecer en las redes sociales o en, o en nuestros apósitos móviles con el, con el tema de la pintura. Indudablemente, la pintura pierde. Yo tengo un, te un pequeño texto aquí que a este paudillar, ¿vale? Y dice lo siguiente: dejadme que os lo lea porque yo creo que tiene relación con esto, y voy a enlazar con lo que realmente quiero Y es que él dice que dice la mayoría de las imágenes contemporáneas. Video, pintura, artes plásticas, audiovisual, imágenes de síntesis, son literalmente imágenes en las que no hay nada que ver. Imágenes sin huella, sin sombra, sin consecuencias. Detrás de cada una de ellas ha desaparecido algo. Vale. Yo no estoy de acuerdo con, con este texto en lo que dice, pero sí me parece curioso que ponga al mismo nivel todas las cosas ¿eh? que no se deben poner al mismo nivel. Pero aquí aparece todo, ¿no? Eh, Vídeo, pintura, artes plásticas, audiovisuales, imágenes en síntesis, imágenes en sí. Entonces, en muchos casos, cuando nosotros estamos contemplando estas imágenes en, nuestros, en nuestras pantallas, nos parecen todas iguales y no hacemos ninguna distinción entre unas y otras. Bien. ¿Dónde estaría eh, dónde podríamos encajar la pintura dentro de este o sea, ¿dónde encajaríamos la pintura dentro de, de este marasmo de imágenes que nosotros eh, podemos contemplar en estos sitios, quitando de lado la experiencia estética, que por supuesto, eh, o el desplazamiento estético, que sería, eh, que sería eh, pues, pues importante? Bueno, pues yo creo que la pintura en sí debería aportar un discurso que las otras imágenes no sean capaces de poder aportar. ¿Vale? ¿Y, ¿Y dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a un tema del cual yo he hablado también en, en las otras charlas y que tiene que ver con el tema de la reflexión y de las, eh, bueno, pues las aventuras o los, o los avatares diarios que tenemos en nuestra vida ¿eh? y que de los cuales a lo mejor... Ni siquiera se habla. Yo siempre digo que la pintura o el arte en sí lo que debería hacer es meter los dedos por los agujeros, por los pequeños huecos que este sistema nos permite, ¿eh? pero los dedos meterlos ahí en la herida para intentar hacer daño y que la gente se pueda dar cuenta de que por ahí hay una pequeña falla o un pequeño error. ¿vale? Eso sería. Visto así desde este punto de vista, y como hemos hablado de pintura expandida, a la cual, como dice Fernando, nosotros dedicamos en el, cuando yo estaba en el dados de Salamanca, dedicamos varias exposiciones a algunos, pintores, a algunos pintores de pintura expandida, por ejemplo, Franz Ackermann, que es un pintor alemán, que realiza pues, todo tipo de instalaciones, como hemos dicho antes, en sus, en sus obras, a mí, eh, pues con sus, eh, digamos, hablando sobre el tema del viaje habitualmente o en, muchas, en la mayoría de las ocasiones, hablando sobre el tema de la inmigración, que, bueno, pues habitualmente nosotros tenemos de moda o está de moda en, en, en nuestra sociedad, pues, pues por ahí. Por ahí sería. Pero ese tipo de pintura. Por ejemplo, fíjate Fernando, a mí me dice mucho más Franz Ackermann en sus pinturas que Fabián Marcacho. Yo entiendo que Marcacho también es una persona que hace pintura expandida, ¿eh? pero, pero bueno, que tira más hacia... No sé cómo decir, hacia el graffiti, si queréis, hacia, bueno, pues el ir colocando eh, pues en un collage todo tipo de materiales que él utiliza en, muris, en muros inmensos que se extienden a lo largo de toda la sala de, de exposiciones, mientras que yo creo que Franz Ackerman tendría un discurso mucho más. Eh, digamos activo, eh, reflexivo, eh, bueno, para tocar un poco la fibra de cada una de las personas que nos están viendo. Ese es el tipo de pintura que a mí personalmente es la, que más me, es la que más me llena. Y entonces coincido también un poco con lo que dice el doctor Soriano en que no desechemos la figuración, ¿cómo vamos a desechar la figuración? Si la figuración es la manera de conexión principal, yo creo, eh, para este tema del cual eh, yo estoy hablando. ¿Esto significa que debemos desechar también la pintura abstracta? Por supuesto que no, porque la pintura abstracta tiene un discurso conceptual posiblemente detrás de él muy importante que, y que nos hace llegar a nuevos niveles cuando estemos contemplando, como, como ocurre, por ejemplo, el otro día cuando nosotros hemos estado juntos viendo la pintura de. De Carlos León o cualquier otro tipo de pintura. Antes habéis hablado de, de, de Pollock ¿eh? y Pollock, yo creo que te transporta, porque por supuesto que hay un discurso conceptual detrás de la obra de Pollock que está teorizado y con el cual perfectamente podemos, eh, podemos eh, conectar. Bueno, no sé si me explica muy bien con el tema de la imagen, intentando diferenciar la imagen de la pintura, que es un poco lo que yo quería mm, dejar, eh, dejar un, poco, eh, un poco claro, y cómo. Eh, separamos cada una de las cosas y cuál sería el camino. No digo que deba ser, sino vuelvo a dejar esta cosa en el aire, ¿no? De si ese camino del cual estamos hablando, yo estoy hablando, es uno de los posibles que debe seguir, eh, que debe seguir la pintura. ¿vale? Hmm. Yo hay una, respecto a lo que habéis ido comentando, eh, yo no sé si quizá, quizá no sé explicarme bien. O sea... Eh, todo de, o sea, a ver, el debate abstracción y arte figurativo, yo creo que está superado. Quiero decir, por supuesto, la abstracción y el arte figurativo tienen su espacio, tienen su lugar, pero son, son corrientes, si pues, es que podemos llamarlo corrientes, porque figurativo englobaría un montón de, 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 de estilos. ¿no? Eh, pero son, son, yo creo que son debates ya un poco del pasado. Y a nivel de artistas, por ejemplo, hablar de Robert Whiteman o hablar de Pollock. Como personas que han trascendido un poco lo que es la pintura y que han aportado algo nuevo, obvio que sí, obvio que sí, en su tiempo sí. Pero mi, mi pregunta era más como decir, ¿qué artistas? Claro, es que quizás estoy buscando algo que quizá o no existe o, o quizás nos falta eh, saber más de lo que se está haciendo en la actualidad. Hay por ahí algunos comentarios que van un poco en esa línea. O sea, quiero decir. Eh... Corrientes que, que, que son ya por todos conocidas están bien, pero no están aportando algo nuevo que se salga del marco de un lienzo. ¿Sabéis? Eh, Polo, perfecto. Whiteman, muy bien. Eh, yo qué sé, no, no sé qué otros referentes habéis ido diciendo. Están todos muy bien, pero siguen estando dentro del marco y son artistas ya consagrados, que tienen una carrera y que, o sea, ya está. O sea, en su momento fueron rompedores, pero me refiero ahora. ¿Qué artistas hay que realmente digas, hostia, esto me está de algún modo explotando la cabeza? Entonces, eh, por mi parte, a mí me gustaría como conocer más artistas que, que fueran capaces de, de generar ese sentimiento en mí. Hay otra pregunta que, que, que me suscita eh, todo este debate, que es, ¿cómo valoráis vosotros una pieza pictórica? O sea, ¿qué parámetros o en base a qué? Categorizáis o, o, o definís una pieza que es visual. O sea, qué es lo que os hace para vosotros sentir que un cuadro es bueno o no es bueno. Me parece que también iría un poco de la línea del, del debate, no sé. ¿Qué, qué opinas, Fernando? Eh, es el tema de, de qué es lo que nos hace pensar que es bueno o malo, es un debate como enorme, y también, digamos, no es como en general el marco en el que yo me, me muevo, ¿no? Es decir, igual que Nietzsche decía que hay que hablar de verdad y mentira en sentido extramoral, eh, yo no me manejo un poco en esa cuestión, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Hay, hay formas del arte eh, que, que ni me dicen nada ni yo les aporto nada, <laughs> es decir, que directamente, es decir, yo me muevo desde hace mucho tiempo más bien en esas coordenadas, es decir, hay, hay experiencias artísticas o formas artísticas que... Eh, a, a mí no me llevan a reaccionar intelectual, ni intelectualmente, ni, sen, ni, ni emocionalmente, ni como experiencia estética, ni me agradan ni me desagradan, y por tanto entran en. Y, y hay muchísimas, ¿no? Ese es un campo sí. vastísimo para mí, que es aquello ante lo que yo no tengo ninguna necesidad ni de reaccionar ni de intervenir, ¿no? Y hay sí. otras que sí que creo que tienen mucho que ver con mi con lo que a mí me interesa y con aquello que también me interesa atacar y con aquello que me interesa discutir, y es ahí donde me siento concernido. ¿no? Hay cosas que entiendo que me corresponden, que me interpelan, que me provocan, que me invocan, y entonces a partir de ahí intervengo. ¿no? Y entonces, y luego ya eh, ahí hay que entrar a analizarlas en todos los niveles interpretativos y críticos que la obra tiene. Es decir, desde... Evidentemente, partir de la experiencia de relación con la obra, es decir, una experiencia que en primer lugar es eh, óptica y que tiene que ver con la visibilidad y con la experiencia sensorial y estética en el sentido más básico. Y luego viene todo aquello que tú, desde la historia, desde el conocimiento técnico, desde las analogías, como decimos el otro día con, con otras artes, te permite configurar un campo discursivo mm. que lo hace comprensible. Entendiendo fundamentalmente que para mí la pintura, y hoy estoy en plan discrepante con Rafael, no puede ser defendida o yo no la defiendo nunca en función de una afirmación que ha repetido en tres ocasiones en su intervención anterior. ¿Qué ha dicho? Hablando de ciertas pinturas. No cabe que la abstracción es interesante porque hay un discurso conceptual detrás. Ha vuelto luego a decir otra vez que había una pintura que tenía un discurso conceptual detrás y que hay un arte que tiene o que Ackerman tenía detrás un discurso conceptual detrás. Yo creo que es fundamental entender que la pintura... Para ser valorada en un sentido o en otro, ni tiene que tener ni debe tener un discurso conceptual ni detrás, ni delante, ni a la izquierda, ni a la derecha. Es decir, eh, la pintura eh, tiene una dimensión estética y cognoscitiva y conceptual que no es que esté ni detrás, o sea, porque si hay un discurso conceptual detrás, me De parece es que es eh, algo que ha tenido a muchos pintores acomplejados y atemorizados, que es, coño, no tengo un discurso conceptual detrás, ¿no? No tengo un discurso conceptual. Es más, y esa falta de un discurso conceptual detrás les ha llevado a veces a, a ponerse unos disfraces eh, que eran verdaderamente ridículos, ¿no? Es cuando aparece la pintura con un discurso conceptual detrás, o peor, siguiendo un discurso conceptual que va adelante, ¿no? <laughs> y, y pintando lo que el discurso conceptual le dijo, ¿no? Yo creo que, que la pintura... Eh, eh, hay una anécdota que cuenta... Eh, Bores, que va a ver a, a Picasso y le dice: Maestro, ¿usted podía darme alguna clave conceptual sobre la pintura o explicarme qué es la pintura? Y parece que Picasso dijo: La pintura es jodidamente difícil. Dijo eso esa frase, ¿no? La pintura es jodidamente difícil. Pintar, yo no, yo no sé pintar, a lo mejor me he dedicado también a la crítica pero yo no sé pintar. No tengo complejo por no saber pintar, pero he sido malo con las manos en todo, salvo al baloncesto, que era, por cierto, bastante buen jugador de baloncesto, pero en todo lo demás no. Y en acariciar cuerpos, que soy el hombre que mejor acaricia los cuerpos del mundo, creo. ¿no? Es decir, yo transmito unas vibraciones sensuales que creo que la gente es capaz de transmitir. Pero más allá de esa pequeña broma, tengo una relación con la pintura de un gozador de la pintura. Eh, un historiador de la pintura que me he dedicado a estudiarla a fondo y, eh, y tengo con ella la relación de, eh, de pasión y de análisis. Por ejemplo, eh, cuando una, una experiencia reciente, verdaderamente eh, impresionante que tuve, me permitió estar solo durante todo un día en la sala barroca del Museo de Capodimonte en Nápoles, porque estaba escribiendo sobre Artemisia Gentileschi para un catálogo de Juan Francisco Casas estuve pues yo allí solo, con la sala esa que hay ahí Riveras, ¿no? Caraballo y Artemisia Gentileschi, solo. Quiero decir, yo no, no permitió entrar a nadie para que el profesor Castro pudiera estar allí solo. Y claro, hubo un momento en el que eh, no me eché a llorar porque no soy tan melodramático, pero aquello era demasiado para el cuerpo. Y no había ni un discurso, no era una cuestión de si había un discurso conceptual colocado detrás, delante o al lado. Es que en la superficie de la pintura se producía algo que tenía que ver con lo estético, que es sensorial, insisto, siempre y también cognoscitivo. Y esa dimensión que combinaba a través de toda una modelización que tenía que ver con los emblemas, con la tratadística, con la historia de la iconografía. Es decir, tú estás allí, como estuve yo viendo eh, Judith decapitando a Holofernes, y dices, amigo mío, esto es pintura del barroco, pero también experimentada por un sujeto contemporáneo y a su vez reformulada por un pintor actual. Pero cuando hace nada he tenido que escribir sobre Paula Rego, sobre la que he escrito en muchas ocasiones, que la mencionaba Soriano, pues igual Paula Rego vuelve sobre Goya eh, y ves las obras que ha hecho sobre violaciones, sobre la, el cuadro La familia de Paula Rego, ¿no? La familia de una niña allí que le ponen un cuchillo y le bajan los pantalones al padre. Pues bueno, a mí no me interesa por lo que tiene de psicoanalítico freudiano, aunque cuando yo lo interprete lo voy a introducir. Me interesa como pintura, es decir, y esa, y esa especie de, de que es algo que, por ejemplo, lo decía el otro día, me parece impresionante en, 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 en Greenberg. Greenberg es capaz de interpretar la pintura viendo lo que la pintura tiene de sistémico y de estructural, es decir, esa, esa, esa aproximación que yo hago a la pintura, que es ¿cuál es su estructura? ¿Cuáles son las cualidades que tiene? cuáles son las características, cómo está compuesta. Y luego hay eh, pinturas que, como digo, eh, me, me sublevan y me parecen malísimas. Y además también, más allá de las dicotomías, porque estoy contigo, rayitos, el debate de figuración, abstracción es viejuno total. Es decir, ese debate ya no nos corresponde. Es más, es un debate que estuvo muy circunscrito a una época que yo creo que afortunadamente ya en los años 60 ese debate se torna obsoleto. Porque el pop lo hizo saltar por los aires, es decir, la, la, un pintor como Warhol. Warhol es tan abstracto como figurativo. Ahí están las shadows de Warhol, ahí están piezas de Warhol que son abstractas, las eh, pinturas de Orin sobre lienzo, las oxidation paintings, también el propio Rauschenberg tiene partes abstractas y otras figurativas, y otras que son serigrafías y que son fotopictóricas, y otras que son instalativas, y otras que son, como dijo Douglas Green en el fin de los, de los museos, ¿no? Era, eh, eh, expanden la pintura en un sentido ya pre-postmoderno, es decir, que hay eh, un pintor como Richter, sobre el que yo he escrito y que también me fascina, por pues Richter es abstracto y figurativo, va y te pinta un cuadro de una vela, como una vanitas, eh, eh, y pinta a una mujer con una luz que viene por la ventana, que parece un cuadro de Fermer, y va y te pinta a las Badermenhoff, hace, hace pintura también política, y luego va y te pinta un barrido de color, es decir, que hay... Eh, eh, una eh, superación de ese debate. Yo creo que en muchas ocasiones, cuando sale la, es decir, el debate abstracción-figuración, que vuelve, porque hay veces que vas y la gente te lo saca otra vez y dices, coño, ¿dónde salen estos tíos? Pero que salen las redes, sale, pero salen los espacios académicos. Es decir, que viene la gente con ese discurso en un debate académico sobre la pintura. El debate de pintura-fotografía ya <laughs> está viejunísimo, se no vale para nada. El debate. Eh, qué sé yo, pintura flat, plana o pintura expandida ese creo que también está también superado por ejemplo, también la cuestión de la pintura que ha roto el marco que es otro tema que sacaba Rafael a mí me interesa cada vez más la pintura que se da cuenta que no tiene por qué romper el marco que igual que no tiene por qué tener un, algo conceptual detrás, tampoco tiene por qué romper el marco yo hice mi penúltimo libro, Estética de la crueldad sobre el marco, pensando el marco entendiendo que es fundamental volver a pensar el pedestal volver a pensar el marco, volver a pensar el paspartú volver a pensar el parergon y volver a pensar los planos mentales, los marcos mentales. Nosotros estamos aquí en Zoom y estamos en marcos, estamos enmarcados y, y tenemos que, y yo creo que es más importante entender los marcos discursivos eh, para si se quieren mover un poco, pero no pretender que los vamos a romper, porque a veces hay gente que no, es que este rompió el marco, que va a romper el marco, reinscribió el marco. Entonces yo, a mí me interesa mucho eh, la historia del marco. Como objeto y la pintura del marco y la pintura enmarcada, y qué sucede dentro del marco de la pintura. A mí me interesan cada vez más, como digo, y aquellos pintores, como los han mencionado Soriano muchos, como Paula Rego, Marlene Dumas, eh, 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 Maur muchos, eh, eh, que han pintado figurativo, <laughs> o como el propio Kiefer, que han partido de experiencias figurativas y que han conseguido revisar la pintura, que también en muchas ocasiones es un debate de historia de la pintura. Porque la, la pintura no deja de volver sobre sí misma. Decía Barbour que la historia del arte es la historia de las miradas que se han sedimentado sobre los cuadros. Y yo creo que ese debate de la pintura repintándose, ¿no? cómo vuelven los pintores unos sobre otros, como, como volvió Picasso sobre Velázquez, y cómo vuelven unos sobre Goya, y como también vuelve la pintura francesa sobre la escuela española en un cierto momento. Es decir, esa, esa vuelta de unos pintores sobre otros creo que es una parte fundamental. Como también sucede en la literatura. Es decir, es un campo muy, muy denso. Yo creo que es un campo que tiene, como se ha dicho, lógicas eh, maravillosas, que cuando las vas estudiando las vas descubriendo, cómo se trenzan unas formas de pintar con otras. Y yo creo que también es que en el momento presente, como digo, hay muchísimo despliegue de, y hay un gran momento de la pintura, que, como digo, es sobre todo eh, un momento que se torna refractario cuando lo contemplan las prácticas curatoriales. Porque. Como digo, es más, eh, además es que es así. Hay muchas escuelas eh, de jóvenes curators y muchos modelos de funcionar que entienden que hablar de pintura es ser un reaccionario. Es decir, a mí muchas veces me ha llegado gente así, eh, como entendiendo que yo era uno de los de que tiene que haber concepto, ¿no? Que tiene que haber concepto, tiene que haber filosofía. Entonces me decía, no, no, la pintura. Y me, y me hablaban a mí como si yo fuera un crítico antipictórico. ¿Qué va? Ah, pero si es que la, la, creo que hay. Hay pintura muy mala, ¿eh? como hay escultura malísima, y hay instalaciones de llorar, y hay videoarte de, de, de caerse de espaldas, y hay grafiteros que son para pa fusilarlos en el paredón, en el mismo en el que están haciendo graffiti y matarlos a palos. Es decir, que es que en cada práctica hay gente que es muy, muy torpe, y muy obstinada, y muy, y muy, y muy patética, que tampoco, se ha for, que tampoco ha querido eh, pensar nada, pero no pensar para buscar un concepto, sino que, que, que son unos, unos mediocres, como, como hay gente que escribiendo es es deplorable, no sabe, se, de, se quiere dedicar a escribir y no sabe escribir, es decir, yo creo hay una cuestión que es fundamental, lo decíamos el otro día creo que es importante formarse hasta donde uno cree que se tiene que formar, sea en el ámbito universitario o extrauniversitario hay momentos en que uno necesita aprender una técnica porque cree que la necesita para hacer vídeos, para, para bailar, para, para, para cocinar, y hay momentos en el que dices, vale, ya tiro yo por mi lado Uh, y tras tú por tu camino y, te, y encuentras tu espacio, tu respiración, tu aliento, tu, el tono en el que te sientes seguro. Eh, y, el, y luego te vas desafiando, porque hay un momento que eso también os habrá pasado, que no quieres ser un manierista y te, te metes en problemas y te planteas dificultades. Eh, igual que un pintor eh, a veces trata de pintar escapando del fácil hacer o del saber hacer, del savoir faire y dice, mira, tengo que evitar ser un, acá, un acaramelado, un manierista un repetitivo, un relamido. También, como escritor, yo muchas veces he tratado de, de escribir en situaciones raras y de tratar de ponerme dificultades y de tratar de, de hacerlo sin seguir el camino habitual. Y esos son los momentos acaso interesantes, ¿no? Los que uno dice, bueno, voy a eh, sentirte provocado por, por algo que no te va por el camino de siempre. Porque hay, 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 hay gente, y me parece maravilloso, hay artistas que han pintado toda la vida el mismo cuadro. Por ejemplo, un pintor que a mí me fascina, Morandi. Morandi, el tipo parecía que tenía suficiente con la mesa y las botellas y los vasos y pintó esa naturaleza muerta hasta el fin, pero le encontró a eso unas variedades, unas cualidades diferenciales que es la maravilla de su poética. A mí me gustan más aquel, a mí me gustan los artistas, por ejemplo, que no son unos burócratas y que son capaces de ir a trabajar o a su estudio y en algún momento darse cuenta de que hay que hacer algo diferente porque no quieres repetirte haciéndolo siempre igual, porque no eres un burócrata que esté matasallando cartas en una oficina de correos, ¿no? No eres Barlevi tampoco diciendo, I would prefer not to. Sin que eso suponga necesariamente buscar lo nuevo, porque tampoco el imperativo de lo nuevo, que antes, ¿qué artistas están haciendo algo nuevo? Se pues queda igual, Si hoy, hoy, hoy no hay por qué ser, hoy, hoy el hacer algo nuevo no es la garantía de nada. Es decir, a mí, a, a, cuando aparece algún artista joven, dice: Yo algo, hago algo nuevo. Digo, a mí me importa dos cojones. A mí no vengas con que haces algo nuevo. Me da igual. A mí, es más, Adanto, que creo que lo mencionábamos antes de empezar, a, a, o en algún momento lo mencionó Soriano, Arthur Danto, en después del fin del arte, El fin del arte, en de la historia, el libro que está haciendo en País II, en un momento habla de que le ha escrito a uno del público que es un pintor y, y dice que ha recibido una carta. Esa es una parte muy buena de las conferencias. Y que el pintor le ha dicho que él es pintor figurativo y que le interesa Caravaggio y la pintura, la pintura tradicional. Y Danto, con gran honestidad intelectual, confiesa que ve la obra de ese espectador, de ese que asiste a las conferencias, y se da cuenta de que es un pintor extraordinario. Y que el problema es que él no tiene categorías, Danto, para entender lo que hace ese artista. Porque, por ejemplo, Danto es otro ejemplo de un tipo incapaz de entender la pintura contemporánea. Danto se quedó atascado. En 1964, con Warhol, pero cuando habla de pintura actual, pues tanto creo que es bastante mediocre. Me parece que no está a la altura de casi nada de lo que comenta. Es un teórico del arte tremendamente sobrevalorado. Pero yo creo que es un problema hoy, sobre todo, de que cuando se acercan los teóricos a la pintura, no se toman tiempo y no se ponen a estudiar. A estudiar la historia de la pintura, la pintura del presente, analizarla. Muchos se niegan a dialogar con los pintores. Si nos están siendo pintores, Saben que la mayor parte de los críticos y los curadores actuales es que no quieren encontrarse. Si tú vas, yo he seleccionado muchas bienales, te traen dosieres directamente y preguntas, ¿por qué no me traes ningún dosier de ningún pintor? Dicen, Ah, porque creíamos que no te interesaba la, la pintura. Así en general, pero te traen de todo tipo de artistas y entienden que no te interesa la pintura. Ese tipo de prejuicio, que es algo, ese prejuicio marca sobre todo la dinámica del arte en su despliegue bienalístico si tú vas de Bienales, vas a ver que la pintura tiene un papel marginal. Si es verdad que Oscar Murillo, por ejemplo, el colombiano, ganó el premio, el premio Turner, el año que se lo dieron a todos, ¿no? Porque ese fue el año que decidieron que se lo, lo ganaban todos a la vez, ¿no? Que no hacían discriminación. Pero Vicky Neumann, eh, hay, eh, son pintores que en el fondo parecen que hacen algo nuevo, pero no están haciendo otra cosa que la pintura de snabel reactualizada. ¿no? Quiero decir. A mí me interesa, no tienen miedo a la cuestión de la novedad que ese no es el tema, que no tienen prejuicios de que tengan que ser conceptuales, reflexivos o estar a, vinculados a los debates de hoy, que no sienten el espectro de, ni de las redes sociales, ni de la fotografía ni del vídeo, ni de la instalación, ni del performance pero que no lo ignoran, a mí es también temible el artista, este, que es un pintor que dice yo es que no sigo nada, yo no tengo ni redes yo no veo la tele, no sé qué digo, pues mira pobrecillo eres un pobre desgraciado que vas como en la caverna de la pintura y no sales de ella, pero a mí que una pintura tenga que tener conceptos, bien, si los tiene bien y si, si no los tiene también, es decir, no, no hay por qué tenerlos. ¿Qué conceptos tiene la pintura de Juan Usle? Una pintura excelente y no es una pintura, hoy mi no es un pintor conceptual, pero es que tiene que serlo. Eh, Broto, hay que ser conceptual. Eh, Carlos León, hay que ser conceptual. No, o sea, no justifiquemos la... O cuando te dicen que este es un pintor muy culto, bueno, sí, seguramente se pinta también bien o se peina bien. Y a lo mejor hasta sirve vino con la mano izquierda. Es decir, lo, lo importante es analizar la pintura y ver qué tiene esa pintura en la superficie en la que se despliega. No si hay conceptos por detrás, como digo, por delante o al lado. ¿Qué tal, doctor Soriano? ¿Cómo lo ves? Eh, pues antes que nada yo quiero decir que, aunque estoy muy de acuerdo en que el debate entre figuración y abstracción está completamente superado, los veía muy cómodos hablando únicamente de arte abstracto. ¿no? Así que... Solo quise mencionarlo porque había mucha comodidad en la abstracción, pero fuera de eso no creo que sea un debate en sí. Y también, bueno, sobre lo que comenta Fernando, yo creo que es muy distinta la experiencia del que realiza obra con el que la ve, digo, es obvio, pero si bien para un espectador puede no haber en sí mismo un, o más bien puede carecer de importancia que haya un concepto detrás de una obra o tal, porque apuesta a la emotividad, esa emoción de ver una obra y tal, eh, en el ejercicio pictórico creo que es eh, recomendable al menos que sí haya un ejercicio de conceptualización de algo, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando la pintura trata de acercarse al arte, es eh, común, no es, una, no es un requisito, pero es común que el pintor en cuestión sea un intelectual te digo, decía Paul Valery en 1923 que la riqueza ha empobrecido a la gente y creo que eso, bueno, sobre todo va sobre, sobre lo intelectual, sobre lo cultural, porque partir de la emoción, curioso que Fernando Castro va caminando en medio de, del campo, <risa> <risa> Part, partir de la emoción en la pintura, eh, te digo, siempre está presente, finalmente el ejercicio pictórico conlleva un apasionamiento que creo que es muy complicado que alguien no lo experimente durante la producción, sea el estilo, sea la estética que prefiera. Pero detrás de eso, como decía, por ejemplo, en Picasso hay un afán de deconstrucción de algo, en los eh, pintores manieristas igual, o sea, en general, la pintura eh, refleja estadios culturales y sociales, socioculturales, pues... Pero si sí hay un análisis y una síntesis de parte del pintor. Eh, Freud tenía un concepto muy interesante que era la sublimación. Y él decía, bueno, si todo es energía erótica, todo es energía sexual, pero si no la sublimas, entonces se queda nada más por ahí. Te digo, yo creo que algo interesante es que, qué sé yo, alguien tiene una ruptura, cualquiera tiene una ruptura y pinta al respecto. Y hay, o hace una obra de arte al respecto, y hay los que pintan a, 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 a la pareja en cuestión, apuñalándolo por la espalda, los que escriben Las Desventuras del Joven Weather, ¿no? O, o que escriben Así habló Zaratustra. Y con esto quiero decir que. Mientras más complejo sea el, el creativo, mientras más complejo sea el pintor, tiene más posibilidades de externar no solo conceptos, sino de alcanzar betas emotivas también muy importantes. ¿Cuál es el gran riesgo de la beta emotiva que se puede caer en este viejo cliché que de repente parecería que cobra fuerza de que la pintura tiene que explicarse por sí misma? Bueno, una cosa es sentir la pintura, disfrutar la pintura, asimilar emocionalmente la pintura, pero de que se explique por sí misma es mucho más complicado sin tener un contexto que por ahí no te interesa, pero existe, ¿no? También tiene que ver con pintores que tienen temas políticos. Yo sostengo que la pintura no tiene por qué ser política, salvo cuando necesita ser política, y eso tiene que ver sobre todo con el pintor. El caso de Nancy Spiro, por ejemplo pero en efecto no tiene por qué tener una referencia social que también se piensa que es como una obligación del pintor actual y realmente no tiene que tenerla lo que mencionaban de, de diferentes autores y también este riesgo de el pintor que trata de ir a otros campos porque siente que necesita abordarlos al tratar de ser un artista integral de algún modo y yo creo que uno de los casos más tristes es el performance de Lita Cabellut que creo que está realmente para el olvido y que sí deja muy mal parado a todo pues toda esa, esa corriente de pintores que demuestran su ignorancia sobre otras eh, esferas del arte que no les involucran directamente que piensan que bueno performance es que haga algo en vivo y ya está o sea creo que tampoco va por ahí sino que hay que pensarlo y bueno digo volviendo a lo de la pintura expandida no no veo por qué hay que eh, ir más allá del marco. Creo que se puede ir más allá del marco, pero no garantiza que eso vaya a ser mejor. Por ejemplo, ahorita en el chat hay alguien que desde hace rato está diciendo que si no conocemos pintores de este año, no podemos hablar de pintores del siglo XXI, porque solo hablamos de pintores del siglo XX. Pues supongo que puede tener su razón, pero no podemos decir que no hay una genealogía de algún modo, o sea que no hay una relación. Creo que un buen pintor finalmente termina bebiendo de sus antecedentes y de repente da resultados completamente distintos, el caso de Mar Rothko y su, y, y bueno, y su, y su gran cariño por la pintura renacentista, que Rothko lo menciona cada vez que puede, ¿no? Y te digo, bajo esa premisa, creo que sería deseable que un pintor sea más que emotivo ni intelectual, como eh, se habla acerca de Cézanne, eh, Deleuze en el concepto de diagrama recupera una anécdota donde eh, él dice que mucha gente piensa que los artistas, y, cito de memoria de Les, son como una especie de campesinos que no saben hacer nada más, utilizando así como esa, esa terminología para decir que son ignorantes, ¿no? Bueno, es bronca de Les, pero entonces eh, él dice, no lo son, muchas veces es gente muy culta, por ejemplo cesán que públicamente era así como el enfante de su generación, pero también alguien que se consideraba como un poco menos... Culto que los demás, pues que tiene correspondencias muy interesantes hablando de Platón, hablando de Aristóteles. Y dices, bueno, César no le gustaba presumir de ello, pero la verdad es que era un intelectual. Igual, eh, pues ya mencionado Dalí, este, Picasso, o sea, en general, esta conflagración entre el intelectual pintor creo que se requiere en ciertos momentos para que la pintura vaya más allá. Por ejemplo, me gusta imaginarme un Fernando Castro que sepa y le guste pintar y tendríamos entonces el, el, el artista total que imaginó Da Vinci, ¿no? Podríamos ir por allá. Pero, eh, digo, apostar únicamente por lo que dice el crítico eh, creo que es peligroso para el espectador promedio, pero también lo es apostar únicamente por la experiencia personal. Yo pienso en una pintura que cuando eh, Rayitox dice te haga ir más allá, ese más allá sea el interés sobre la propia pintura. ¿Qué significa? Qué, ¿Qué medios está utilizando? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué está criticando? ¿Qué no está criticando? ¿En qué medios se está refiriendo? Y bueno, sobre esto que comentabas hace un momento de cómo evaluar una pintura. Creo que es muy complicado, pero tristemente, como maestro de pintura, pues tengo que tener criterios. Y creo que el principal es. ¿Cuál es la búsqueda del artista en cuestión? ¿Qué es lo que busca? Si te mueves dentro de los términos eh, barrocos, es muy sencillo, porque basta con que eh, chequemos la técnica y... Aunque puedes llevarlo a temáticas eh, extraordinarias con esa misma técnica, realmente lo que estamos evaluando son criterios técnicos, cómo se aplica la técnica, cuál fue tu paleta, cómo es que la desarrollaste. Y a medida que se van eh, yendo a terrenos menos eh, pues, tradicionales, se vuelve más complicado. Pero entonces a, a mí como maestro de pintura me importa qué es lo que el, el pintor está tratando de hacer. ¿Y a través de qué medios hacerlo? Y te digo, en ese aspecto yo no puedo, porque pues a eso me dedico, ya a entregarme únicamente a la emotividad porque ya tengo esa, esa necesidad de tratar de saber más. Ahora, a mí eso me resulta muy, muy apasionante, me resulta algo muy emocionante tratar de, de de dónde proviene, cuál es el concepto que maneja, porque incluso la nulidad de concepto ya es un concepto en sí mismo, ¿no? Y te digo, eh, bueno, decía este, ¿cómo se llama este autor? Decía Adam Berber, que el público está sediento de arte. Y creo que en efecto el público está sediento de arte, pero hay que tener mucho cuidado de eh, satisfacer esa sed, ese hambre, con algo que los haga crecer como público. A mí me gusta una pintura que haga que el público se vuelva más complejo y por tanto más exigente. El conformismo, que no digo que nadie en esta mesa lo tenga, evidentemente no, pero el conformismo de algunos críticos de arte hacia cierto tipo de pintura únicamente porque es emotiva, creo que habla más de ellos que de, de, de la pintura en sí mismo y puede conllevar a una pintura facilona, llena de cursilería, la que mencionaba Fernando acerca de, de estas pinturas cursis, de estas pinturas. Que están muy de moda en Instagram, por cierto. Yo las llamo pintura arjonista, porque para mí es como canciones de arjonas vueltas pintura, ¿no? Es ese tipo de cursilería ligada a lo romántico y la chica que me dejó, y entonces lo voy a hacer con una guitarra acústica. Y siento que hay ese riesgo, que esa pintura es muy popular pero que no significa nada porque es realmente pintura hecha casi, casi para redes, o sea, precisamente eso. Mientras que creo que la pintura que va a aportar algo tanto a la crítica como a la pintura misma, como al público, a veces es un poco más complicada y no por ello menos disfrutable, pero requiere forzosamente que el público vaya más allá, se interese más allá. Porque te digo, bueno, no sé. Eh, en, en cuanto a la pintura que mencionábamos de, de, de Paula Rego, claro que se puede disfrutar, pero la connotación política constante de Rego es ineludible. O sea, no tienes que tener el contexto político porque la misma pintura te lo da. Y entonces surge un fenómeno bien interesante que es la inteligencia de la pintura, lo que llamaba Thomas Crowe esta inteligencia del arte, pero que emana de la propia pintura. Se ha discutido mucho si la pintura es un medio de comunicación o no. Bueno, puede serlo perfectamente porque conlleva su propia, su propia inteligencia, su propio conocimiento, no necesariamente pictórico o más bien no únicamente pictórico, sino que también puede englobar una enorme cantidad de información eh, lo que lo que se podría considerar incluso pintura documental qué tanto puedo saber del artista de la época del contexto del fenómeno que se está retratando a través de la pintura eh, pues por ejemplo esta, esto de que el único referente de las vestimentas del siglo XV son pinturas entonces lo que ahora vemos en las películas de esa época proviene de la pintura eso ya es conocimiento pero también puede ser más complejo o sea a mí me, a mí me gusta pensar en ese tipo de pintura que además del disfrute emotivo que es necesario y extraordinario aportan para la complejidad del público y creo que eso tiene que surgir de la propia complejidad del autor y ese autor que parece que, que de repente es muy apasionado y tal, la verdad es que sí piensa mucho su obra. O sea, yo no, por ejemplo, Rodko y Pollock pensaban muchísimo su obra y al final el resultado era otra cosa que a lo mejor no nos conlleva a esa idea de la reflexión, pero de que la hubo, la hubo. El caso de las señoritas de Aviñón que es muy, muy gestual y, y, y cosas así, pero que realmente hay cientos de bocetos previos. O sea, un Picasso que practica y practica hasta que sabe qué es lo que quiere. O sea, el proceso pictórico a nivel producción es eh, como una serie de conceptos uh, para retirar los que te sirven, los que no te sirven, más allá de que al final se transmita o no en la pieza. Y tengo, creo que esa perspectiva del creador también a veces se pasa por alto. Mm. Bueno, no se pasa por alto, pero se desconoce, más bien, porque digo, obviamente es importante, pero es, no, no se conoce. Ok. Eh, Rafael. Bueno, eh, claro, cuando decimos que cómo nos enfrentamos a la obra de arte, no es indudable que cuando nos enfrentamos a la obra de arte yo creo que es imposible calificar una obra de arte como buena o mala. O sea, eso, eso, eso es una tontería. ¿Eh? Como, como vosotros habéis dicho, o sea, es imposible porque yo creo que tenemos que adentrarnos un poco más. Ahora, ¿con qué sensibilidad eh, cualquier persona eh, se, se acerca a, a la pintura y observa la pintura, del tipo que sea? ¿no? ¿Cuál es el tipo de sensibilidad que tiene? ¿no? Y en esto yo coincido un poco también con lo que acaba de decir el, el doctor Soriano, un poco retomando lo que, lo que decía antes, ¿no? es decir, que, que sí, que... Desde mi punto de vista, a lo mejor tiene que haber un poquito más o algo más que nos, que nos aporte. En muchos casos, lo que nosotros vamos a hacer es buscar referencias de esa obra de arte, yo creo. Y buscaremos referencias en el pasado o intentaremos descubrir la originalidad que tiene el artista a la hora de realizar un tipo de pintura concreto. Es decir, qué es lo que hace a ese artista diferente de otros. O sea, cuál sería el matiz eh, que él nos aporta respecto a lo que otros ya han realizado. Lo que me refiero es si el artista en sí tiene un estilo personal o definitorio de su obra que nos ayude a identificar inmediatamente que es suya o no la tiene. Y yo creo que ese es un aspecto también importante que los pintores deben buscar. Es decir, sí, se habla siempre de que deben buscar un estilo propio, ¿no? pero yo creo que sí que es algo importante. Es algo definitorio de, de, su, de su obra. No solo en pintura, ¿eh? a lo mejor en otras, he pospuesto en otras, en otras disciplinas. Así que desde mi punto de vista es importante. La sensibilidad con la cual cada persona que se acerca a un museo o a ver una exposición se enfrenta realmente a la, a la obra eh, pictórica. ¿Y qué es lo que la obra le puede llegar a transmitir? Puede ser simplemente una experiencia eh, en la cual, eh, oye, te, te, te gusta, te agrada, porque es bonito, ¿no? Pero a lo mejor, como decimos, la obra te dice algo más, o tiene algo más que comentarte o algo más que decir. En el chat hay gente que nos pregunta porque dice que estamos hablando solo de pintores viejunos, que si nos hemos quedado en el siglo XX <laughs> y que no hablamos de pintores del siglo XXI. Entonces voy a decir unos cuantos que a mí me gustan y que me parecen interesantes, tanto extranjeros como españoles. Voy a decir cinco ¿eh? que tengo aquí anotados, pero tampoco nada especial. Y hablo un poco eh, sobre cada uno de ellos. ¿no? Yo ya comenté en, en un debate que nosotros hicimos que, me bueno, a mí me gustan las pinturas que hace el doctor Soriano debo confesarlo porque yo he visto algunas en la, en la red y sinceramente sí me transmiten a mí cierta cierta bueno cierto rollo ahí con esa juventud ¿eh? que, que parece que está un tanto melancólica pero bueno empezando con este tema yo había hablado de había hablado de Rosenblon que, que me gustan a los cuales por ejemplo Aquí en España el Musac de León les dedicó una exposición y a ellos hablando del tema de la juventud también y de la, de la pasividad o de cómo la juventud eh, pues había, se lo habían dado todo hecho y entonces era una juventud excesivamente aburrida y que no tenía motivaciones y todo este tema de las diferentes generaciones, sabéis que van pasando y que, y que realmente pasan. O sea, generación X, generación Z, generación Y, generación millennial, genera... o sea, todas van pasando y todos se van haciendo adultos y finalmente se van colocando y, bueno, pues esa, pues esa gente sale adelante, que pensamos en muchos casos que esas generaciones no valen para nada, pero el caso es que sí, el caso es que, por supuesto, que la vida sigue para cada uno de ellos. A mí me gusta también Elizabeth Payton, que es una pintora, eh, sobre todo en los tipos de retratos que hace, porque yo creo que penetra psicológicamente en los, en los personajes, y que me gustan los retratos que hace Elizabeth Payton, que muchas veces ha pintado a gente famosa, como los eh, príncipes estos de Inglaterra y gente así, o, eh, o famosos del Reino Unido, tal. Pero, pero yo creo que es capaz de penetrar psicológicamente y me, me gusta, me llama, me llama la atención. Hay un pintor italiano también que se llama Nicola Berlato, que a mí me gusta por el ambiente que da a sus obras, eh, sobre todo el ambiente histórico. En el cual se puede apreciar en muchos de sus trabajos. Tiene un dominio de la técnica excelente, sobre todo a la hora de representar el cuerpo, y la manera que tiene de representar el cuerpo, pues a mí me gusta, me llama la atención. Aparte de que podamos hacer una lectura histórica de muchas pinturas. ¿no? Y por ejemplo, voy a decir un par de artistas españoles, esto sin desdeñar absolutamente a nadie, ¿eh? ¿Vale? que, no, que no se me enfade ningún artista español, ningún pintor, ningún pintor español. Tuve la oportunidad, y le pedí a Fernando algo de García sobre el tema del fantasma, que amablemente me la dio, y bueno, estoy muy agradecido por ello, la verdad, porque tenía que escribir un texto para una revista sobre el tema del fantasma y el espectro y todo esto con, con el artista José Luis Serzo. Entonces esto me ha dado la oportunidad de integrarme un poco más en la obra de, de este artista, que yo, bueno, Serzo yo creo que es un pintor, realmente él es pintor. Aunque también, si queréis, podemos apreciarlo como un artista total, porque en muchos casos en, eh, pues realiza instalaciones, tiene esculturas o incluso introduce vídeo en, en, en su obra. Pero el ambiente surrealista que tienen muchos de los trabajos, la vertiente imaginativa que aporta en cada uno de sus trabajos eh, y, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo popular eh, o bien con, eh, bueno, pues con, con la magia en sí o con el transportarnos a, a diferentes mundos. Me llama la atención, me gusta. Además, con una historia en la cual, él, o sea, él cuenta una historia por detrás, siempre eh, tiene una base narrativa a partir de la cual va desarrollando su trabajo, desarrolla sus, sus pinturas. Y luego quiero señalar un artista también que se formó aquí en la Universidad de Salamanca, que se llama Hugo Alonso, que trabaja en Madrid. Vale, trabaja en Madrid. Y entonces, real, aunque él, él, él es pintor, pero también realiza diferentes tipos de instalaciones o incluye vídeo en sus en sus obras y me llama mucho la atención porque yo creo que es capaz de generar en sus pinturas en blanco y negro en blanco y negro de la, es que estoy mirando porque yo tengo una suya aquí vale tengo una aquí en el salón de mi casa que habla sobre temas de medios de comunicación pero bueno yo creo que en sus pinturas él es capaz de generar bastante angustia y ha tratado temas que tienen que ver con la película de psicosis por ejemplo con la dirección de Alfred Hitchcock ¿eh? o bien bueno pues eh, como en la última exposición que él ha presentado en la cual Realmente, cuando tú vas, sientes una angustia tremenda delante de los cuadros y de las instalaciones de vídeo que, eh, que él realiza. Nos pueden gustar más, menos, ya os digo, podemos quitar muchos más, por supuesto que sí, pero bueno, es por dar algunos ejemplos para que vean, que, para que la gente vea que también podemos fijarnos en artistas que están trabajando en este momento y que, y que nos pueden llamar la atención y que en este caso son pintores, o sea, Dikal, yo creo que podríamos definirlos como pintores, aunque algunos a lo mejor incluyan algunas. algunas algunas otras eh, disciplinas en sus, en sus obras, como decimos, como Serzo, por ejemplo, o, o Hugo Alonso. Bueno, vale, muy bien. No está nada mal. ¿eh? Eh, para speech, toda la gente que speech quiera speech tener un poco no hay... de documentación y quiera tener un poco ahí de. No, no, están, están bien. Yo me he apuntado también a algunos, luego, luego los compartiré. O bueno, los voy a compartir mejor ahora, rápido, y así a. Eh, Daniel Richter, que me gusta muchísimo. Los hermanos Chapman. Tiene también obra gráfica que es muy buena. Hay un artista urbano que a mí me gusta, que se llama Sam 3, que trabaja mucho como con sombras, con figuras eh, planas en negro. Uh -huh. Jonathan Messe, que es un bad painter que te cagas, o sea, pinta como el culo, pero es que a mí me encanta el bad painting. O sea, todo lo que es eh, el, el outsider art, etcétera, a mí me gusta muchísimo. Alberto Ellen, que va un poco también la línea de Messe. Y luego por último diría Butzler. André butler, que también va un poco en la misma línea también que Messi, que Messe. o Helen, aunque Helen yo creo que eh, es más experimental, o sea es alguien que le gusta más experimentar, etc. Y vale, luego hay, hay otro, otro artista que me gusta muchísimo, muchísimo, que este es creo que no es muy conocido fuera del ámbito del outsider art, que es eh, Anka Sapura. No sé si os suena, pero es un hombre de Indonesia que. Por ejemplo, cuando hablo de, de artistas que se salen un poco de lo que es el marco que entendemos normalmente de, del arte, de la pintura, etc. Yo eh, lo que recomendaría a todo el mundo que nos esté viendo es que se vayan al Museo Quai Branly de París. No sé si lo conocéis. Es un museo, no es de arte contemporáneo, es de arte étnico de diferentes lugares del mundo. Y yo, o sea, tengo que deciros que para mí es uno de los museos que más he disfrutado eh, viéndolo desde una perspectiva de arte contemporáneo, porque mucho de lo que vemos actualmente dentro de lo que viene a ser el ámbito del arte contemporáneo bebe directamente del arte africano, del arte polinésico, del arte aborigen, del arte, yo qué sé, latinoamericano, precolombino, etcétera. O sea, y en ese museo veréis un montón de máscaras, un montón de esculturas, etcétera. Y me llama mucho la atención. La visión que se ha tenido hasta hace, pues igual, 200 años, 300 años, de lo que era el arte. O sea, el, el arte tenía una concepción completamente distinta a la que se tiene hoy día. O sea, tenía un trasfondo ritual, se, sonaba, se usaba en ceremonias, se usaba para conectar con el más allá, etc. Y hoy día, la visión que se tiene del arte contemporáneo, a mí hay momentos en las que me parece que eh, carece de profundidad. Como que. Hablamos mucho de estilos, de movimientos, pero todo en realidad es como un bebé, ¿sabéis? Cuando te vas al arte que se lleva haciendo desde hace miles de años, de repente dices, ah, igual es que el camino va un poco por aquí. Esa es un poco mi, mi sensación. Eh, Fernando, hay varias cosas que quería comentarte respecto a tu intervención. Una es respecto a lo que decías de, de que a ti te gusta mucho cuando de repente ves... Pues lo que te voy a decir en base a lo que yo he entendido. Si algo que está incorrecto, luego si quieres en tu intervención me, me corriges. Eh, hablabas de que te gusta mucho, por ejemplo, cuando vas a ver una obra y de repente dices, es una obra que es una obra maestra, que tiene una técnica tal y tiene una calidad pictórica tal, tan abrumadora, que es que me da igual el concepto, etc. Es como que no necesita de un concepto, no necesito que me vendan la moto, me cuenten una historia para poder... Valorar y saborear esta pieza, ¿no? Y cuando contabas esto, me venía una cosa que comentaba Isidoro Valcárcel Medina en la entrevista que le hice, y es que él, cada vez que alguien le dice que hay pintura que no es conceptual, siempre les dice: A ver, te reto a que me digas una sola pieza de arte que no sea conceptual. Y es que, en cierto modo, es un poco lo que decía el doctor Soriano, incluso en la carencia del concepto, hay un concepto. En el no concepto hay un concepto. Y cualquier pieza de, que puedas encontrar en el Museo del Prado, o sea, es verdad que quizá lo que, lo que, lo que prevalece no es el concepto, pero sí que todas, de algún modo u otro, hay, tienen un concepto detrás. No sé, me gustaría escuchar tu. cómo rebates esto que te acabo de decir luego en tu, en tu intervención. Eh, luego hay otra cosa también que comentabas. Y que es de muy de uso común, ¿no? Que es cuando alguien dice, joder, estos artistas que son malos a rabiar, ¿no? Decías, es que hay algunos que es que te entran ganas de fusilarlos. Y para mí cuando oigo este tipo de intervenciones, eh, a, ver cómo, a, ver cómo, a ver cómo me explico para que me puedas entender y... A ver... Yo creo que el, el arte es algo que está muy ligado a cada uno de nosotros. Yo cuando pienso en un artista pienso como en el niño que lleva adentro, que se intenta expresar a veces con más técnica, con menos técnica, etc. Pero al final de cuentas siempre es como un niño que intenta expresarse. Entonces, cuando de repente hay comentarios que ya sé que están dichos probablemente con buena intención y que en un marco en el que podemos entendernos, pero en esa línea de decir, Buah, es que este artista es una mierda, esto que hace es un desastre, a este es que habría que pegarle, cada vez que veo un graffiti de este, no sé qué... Yo pienso siempre que en realidad lo que estás viendo es parte del proceso, parte de la evolución de alguien que está creciendo. Es como si tú ves ahora de repente un niño de tres años que está pintando y dices, tío, es que habría que matarte, tío, esto es una mierda, esto es que está creciendo. Entonces, el grafitero ese que igual ves con 13 o con 20 años o, o ese pintor que ves y que dices, joder, esto que haces, tío, es que no, no hay manera de... no se sostiene por ninguna parte. Pero en realidad es que es parte de su proceso. O sea, si tú ves cuadros míos, quizá algunos dirás, mira, es que ahora mismo lo que pintas ya me parece que es una mierda. Pero si vieras lo que pintaba hace 10 años o hace 15, o, sabes, dirías, joder, tío, vaya truñazo, <laughs> vaya truño que hacías. Y no solamente eso, sino que encima hasta intentabas venderlos. <laughs> Entonces, claro, cuando dices eso, a mí hay una parte que digo, ostras. Me, me toca la fibra sensible, no en el sentido de que me sienta yo agredido, sino que pienso que en realidad estás hablando de algo que es como muy personal y que tiene que ver mucho eso, con el proceso de, de evolución, de crecimiento de alguien. Eh, luego, hablando un poco de lo que os decía antes, del Museo Quai este de París y del arte, pues, del arte étnico y tal. Quería conectarlo un poco con este vídeo que he hecho hace poco, que quizá alguno de vosotros ya habéis visto, en el que he probado eh, trufas que trajo mi hijo de Ámsterdam y me, lo que hacía era pintar bajo los efectos de las trufas. Y cuando estaba ahí pintando, honestamente, la sensación que tenía era, me da igual lo que pueda nadie pensar, si puede gustar o no puede gustar, me lo estoy pasando genial con esta experiencia, con esta sensación. Y realmente, para mí, el arte... Eh, tiene mucho que ver con eso. O sea, no me importa tres cojones los sismos, eh, dónde me quieran etiquetar o no, si gustan o gusta, si habría que fusilarme o no. Pero me lo estoy pasando genial. Y creo que muchas veces, cuando hablamos de arte, nos olvidamos de eso que para mí es esencial, y es el jugar, el disfrutar, el pasártelo bien, etc. Creo que es un punto al que ya entiendo que no hay mucho más que construir alrededor, pero creo que es un punto de partida como muy sano y como muy. Muy bonito el entenderlo así, ¿no? entender el arte como, como desde esa perspectiva del juego. Y ya está, eso ahí queda esa introducción. Me gustaría ver un poco qué opináis sobre este proceso, si habéis tenido conocimiento de él, y ya no solamente de este proceso que viví, sino si queréis lo podemos enlazar sobre arte y psicotrópicos. Ya que vengo ahora de trabajar un poco alrededor de esto, me gustaría conocer un poco vuestra opinión. Todo tuyo, Fernando bueno muy interesante lo que has sacado aunque llevamos ya mucho tiempo y daría tiempo, daría espacio para hacer un, un, uno entero ¿no? sobre la, el tema de, de los paraísos artificiales y sobre los estados alterados de conciencia eh, sobre esta cuestión que eh, bueno que está, que está muy trabajada ¿no? desde eh, desde Baudelaire desde Nietzsche desde Antonio Escotado desde Enrique Ocaña hay mucha y artistas también que han hecho esta cuestión de tomar las drogas para eh, ver qué es lo que sale. Hay una pieza, por ejemplo, de Francis Alice, que antes se le mencionó, artista de origen belga, pero mexicano de adopción y mexicano de, de vida y de despliegue de su tarea, que se llama Narcoturismo en Ámsterdam, eh, que cuenta cómo fue consumiendo cada día diferentes drogas en Ámsterdam y qué experiencia tuvo con ellas y qué es lo que le, le supuso. ¿no? Pero bueno, quería centrarme en sintetizar tu intervención. Has ofrecido tres modelos de, de experiencia del arte o de la pintura. Que tienen algo de basarianos, se podían interpretar en relación con la vida de los pintores de Basari. El uno es la idea de, de, del, del artista como aquel que tiene que ver con impulsos primitivos, ¿no? con algo primitivo. Es muy curioso porque te referías a la experiencia que tú has tenido y lo que te había revelado el Museo Quaibran-Lee en París, y que dices, este museo es muy contemporáneo. Pues resulta que ese museo se hizo a partir de los fondos del Museo del Hombre de Trocadero, que es el museo en el que Picasso descubrió las máscaras africanas. Es decir, tú has tenido ahora, en el siglo XXI, la misma experiencia que tuvo Picasso y la generación de los cubistas cuando sí, sí. fueron a ver el museo que anticipa al cual era el Museo del Hombre, donde mm. además Picasso se encontró con la escultura ibérica y con, la escultura, y con los objetos prehistóricos que los robó y se los llevó al vato Con lo cual, es la idea del artista vinculándose a instancias prehistóricas previas al de curso histórico y es todo el tema de primitivismo en el arte contemporáneo tema muy discutido a partir de la famosa exposición de william rubin en el moma el segundo es la idea del, de la, del artista vinculado a la experiencia de la infancia el niño que llevamos dentro eso también va lo señala ¿no? el artista que ya el niño que ya es un artista precoz que es decir esa visión de la infancia del arte, eso está desarrollado desde Basari hasta Blindshot, eso está en, en mil lugares, ¿no? Y el otro es el arte como experiencia lúdica, ¿no? Es un juego, es una experiencia lúdica, algo que está en las cartas de educación estética a la humanidad de Schiller. Los dos primeros modelos, el artista como primitivo y el artista como niño, son dos modelos que yo deploro, es decir, que, no, que, no, que me parecen deplorables. Primero porque la visión esa del primitivo es una visión claramente colonial. Es una visión colonialista, pero es una visión colonialista que cosifica al otro en tanto que primitivo y es una seducción de lo primitivo, pero al mismo tiempo despojado del impulso de, de la experiencia ritual, espiritual y social que subyace del poder espiritual que se encuentra en eso primitivo, que se convierte en primitivo en tanto que nosotros lo sustraemos del cauce de la historia. Y por tanto, toda la crítica del primitivismo caería sobre esa visión de lo que uno encuentra, de que estamos más cerca de las máscaras africanas. Eso ya lo revisó Farris Thompson en su libro Face of the God. El otro de que el artista es un niño que lleva dentro, pues claro, eh, es que esto se ve muchas veces. Eso es una apelación eh, a la compasión paterno-filial, es que esto es un niño, todos llevamos un niño que se quiere expresar. Yo el, soy padre ¿eh? y he amado mucho a mis niños, pero no me interesa ni el niño que se quiere expresar, ni el arte para ellos, ni la pedagogía infantil, ni toda esta zarandaja. Me parece que eso es eh, una chorrada, pero eso es un, una jarra sin asas. Eso es sencillamente. No es que haya un niño que se quiere expresar, pues mira, al niño que le den una pelota que vaya a jugar, eh, que le permitan que vaya a correr, porque esta cosa de la expresividad del niño no, no. Lo que hay es una fetalización eh, inmensa de los adultos que apelan a su infancia para protegerse de sus propias responsabilidades. Es decir, hoy. Eh, eh, somos niños hasta los 40 años y hay esa especie de no, es que yo sigo siendo joven y es que hay un niño que se quiere expresar no, el, el arte no es eh, la infancia del arte ni es un infas que se quiere expresar no, es un modelo de articulación por lo tanto, ni el primitivo ni el niño me parece que son dos eh, formas de captación o de colonialismo encubierto o de captación paternofilial verdaderamente melodramática y casposa y por tanto deplorable el otro, que el arte tiene que ser juego sí pues por supuesto, pero un juego serio, un juego, un juego de riesgo, un juego que, que, que asume riesgos, como lo entendía Chile. Es decir, yo entiendo que el arte es una experiencia lúdica y es lúcidamente lúdica, es tan, es tan analítica como de juego. Estoy de acuerdo en eso. Y que también tiene que ver eh, con la búsqueda de estados alterados de conciencia, también. Es decir, que, que entiendo que es que hay veces que uno sencillamente puede. Eh, trastornarse sin necesidad de ingerir sustancias psicotrópicas, girando sobre sí mismo, hay momentos en los que tú te alteras y entras en un estado alterado sin necesidad de consumo de sustancia. Yo soy un poco como Helix, ¿no? Que debí en la marmita eh, de joven y, por tanto, no he tomado drogas ni soy un consumidor de drogas porque creo que me van a sentar todas mal o porque ya las llevo todas puestas. Por tanto, he preferido no consumirlas, ¿no? Pero sí creo que hay por ahí un cauce y un camino, ¿no? Querría, dado que estaremos seguramente llegando a las últimas intervenciones, mostrar una cosa que, busqué, que hoy encontré. Hace exactamente eh, nueve, bueno, diez años, me invitaron a participar en uno de los múltiples simposios que he intervenido en México. Y me invitó Osvaldo Sánchez cuando era el director del Museo de Arte Moderno, del Museo del MAN, ¿no? del que dirigió anteriormente Teresa del Conde. Y Osvaldo Sánchez montó un congreso sobre pintura, que este es el libro que se editó. Con esta imagen, eh, el congreso se llamó Post-Mortem Reflexiones en torno a la práctica pictórica. Me gustó esa idea de Post-Mortem, ¿no? Ya ni siquiera era discutir si era vigente o no estaba vigente. El congreso partía de que estaba muerta y de que había un estado Post-Mortem, como un estado zombie, de que estaba muerta y qué pasaba después de la muerte. Entonces, es un congreso al que invitaron a participar. A distinta eh, gente. Eh, participaron eh, Laura Hoffman, eh, Gisai Husisman, que es un pintor que a mí me gusta mucho, es un pintor mexicano afincado hace ya un tiempo en los Estados Unidos, pintor figurativo. Pint Acaba de hacer una serie Azul de Prusia sobre los campos de concentración. Bueno, es un pintor eh, que yo le valoro muchísimo, Rodrigo Moura, Kiki Scott. Eh, Magali Lara, que es otra artista, tan, bueno, curadora y eh, mexicana, Edgardo Ganado, Eric Castillo, que es un tipo al que solo escuché en esa ocasión, este Eric Castillo, que tiene un libro sobre crítica de arte en México, y es un tipo que me gustó muchísimo, nunca más he vuelto a saber de él, eh, le he perdido la pista, pero me interesó muchísimo lo que, lo que dijo, eh, Douglas Fogel, y estaban allí el, Helen Escobedo y Néstor García Canclini. Bueno, fue muy bueno porque todo el mundo partía, nadie cuestionaba el, el diagnóstico. La pintura estaba mu muerta. El es editor no daba por sentado que estaba muerta. Ninguno de los críticos, ni lo siquiera los artistas que intervinieron, salvo Gisai Guzizman, que evidentemente se negó a aceptar que estuviera muerta, dado que él mismo era pintor, todos partían de que estaba muerta. Y hubo un momento muy bueno. Eh, yo titulé mi intervención Fantasmas y, y Entierros de la Pintura Contemporánea, que era la cuestión de si había una muerte de la pintura y cómo se había enterrado. Es decir, ¿quiénes eran los enterradores de la pintura? Alguien ha preguntado, Adrián Pellegrin, ¿no? en el chat, eh, ¿a quién le interesa la muerte de la pintura? Y yo pude comprobar ahí, fundamentalmente a los críticos y a los directores del museo, a, o a unos críticos, ¿no? el museo, les viene bien el tópico de la muerte de la pintura. Les permite reunirse, les permite hablar de eso, escriben de esa cuestión, y en ese momento eh, hubo una discusión en la que nos planteamos, vale, si ha muerto la pintura, que es un debate que está, por eso llevamos dos horas hablando de ello, ¿qué se hace cuando muere un ser? Se inicia el trabajo del duelo, ¿no? Hay que hacer un duelo, ¿no? Entonces, hay cinco fases del duelo que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y yo creo que se puede hacer una historia de la pintura contemporánea cuando se acepta su muerte, si se acepta su muerte. Sobre el momento de la negación de la muerte, los que, la, los que niegan que ha muerto la pintura, los que tienen una ira porque ha muerto o los que quieren que muera y sienten ira con respecto a la propia experiencia de la muerte, los que negocian esa muerte y la mantienen semiviva, medio viva, medio muerta, los que se deprimen, que hay una cantidad de tíos, bueno, hay pintores deprimidos por la muerte de la pintura, porque, y entonces pintan con una sensación de último cuadro acojonante, y los que aceptan que la pintura ha muerto en el sentido que ya no es la disciplina canónica, porque hay que decir otra cosa los que estudian historia del arte lo sabrán hay facultades de enseñanza de historia del arte que solo hablan de pintura y, de, y facultades de bellas artes que solo enseñan pintura y entonces son como ortodoxos de la pintura y eso es igual que en lo, esto es como una cosa así en las cortes de Cádiz dijo Mars había ideas sin hechos y en los montes hechos sin ideas en las facultades de bellas artes en España hay pintura mala por un tubo y mira ya es y fuera de la y en las bienales ahí está el catálogo. y fuera de la, fuera de las bienales no hay pintura, es decir, mucha pintura en la historia del arte, en la historia del arte académica, mucha pintura en las facultades de arte, poca pintura en las bienales. Y quería comparar y esto me puede dar para pensar algo para escribir algo, las cinco fases de la de, del duelo con las cinco fases del estado alcohólico, hablando de los estados alterados de conciencia, ¿no? Según algunos son ocho fases, pero las cinco fases son exaltación de la amistad, cantos alegóricos y bailes regionales las verdades y yo sé de qué va la cosa, negación de la evidencia y degradación del idioma. Estas son las cinco, como sabéis, en el momento alcohólico, en el momento de exaltación de la amistad, somos amigos, tú y yo somos colegas, hay ese momento de cantos, cánticos y bailes regionales que es bastante común que o, o lo que sea, o alarido puro puro y duro, hay un momento de te voy a decir una verdad que tú no sabes cuál es, ese momento de negación de la evidencia, yo no estoy borracho, yo estoy bien y la degradación del idioma, lo albucio. y eso pasó en la pintura porque hay momentos en la pintura que se exalta la amistad entre pintores, eso es muy común. Pintores que dicen, Joder, aunque ha muerto la pintura, somos la hostia, somos los pintores, quedamos solo nosotros. Entonces ves por ahí pequeñas cuadrillas de pintores que se van dando abrazos por los callejones oscuros del sistema del arte, ¿no? Por las calles menos transitadas. Luego hay ese momento de bailes regionales, pintura folclorizante, ¿no? De pintores que están más perdidos que la hostia, que, que van ahí a su bola y entonces están pintando en lo más profundo de Cuenca o de la serranía de, Huelva, de, yo que sé, de, de, de Málaga, o pintores, fíjate, en Puebla, ¿no? Los, la pintura en Puebla, de donde procede Soriano. Allí hay pintores que están totalmente desubicados ¿no? a su aire y creen que están combatiendo contra todo y en realidad no están dialogando con nada. Y luego hay ese momento de negación de la evidencia, bueno, o el momento de las verdades, ¿no? cuando llega uno y dice: Te voy a decir la verdad. La pintura es el origen de todo y lo que hacéis son gilipolleces. Eh, toda la crítica, que, que como no, a la, de la parte del tal, de la, por ejemplo, la defensa de la pintura que hace Avelina Lesper, es que los cuadros que ella defiende del, del periódico Milenio son para echarse a llorar. <laughs> es decir, que hay momentos en los que la defensa de la pintura de ciertos críticos te quedas muerto. Dices, hostias, Pedrín, es que estos defienden el arte este de la pintura frente a lo que llaman VIP, turu. pero es que es muy malo. Eso sí que no es que sea malo, es que no dialoga con nada, ni tiene que ver con nada, es únicamente una especie de momento onanista, ¿no? Y luego la degradación del idioma, yo sí creo que es cierto, que hay un momento en el que, eh, y esto también pasa siempre en todos los momentos, decía Gramsci esta es la última cosa que quería decir, que cuando lo uh, viejo ya no sirve y lo nuevo no llegó, surgen síntomas mórbidos. Y ese espacio mórbido es un espacio en el que... A pesar de toda la documentación que tenemos, a pesar de las redes sociales, a pesar de Wikipedia, de Google y de todo, hay mucha gente que escapa de dar gato por liebre. Entonces te colocan cosas que te quedas medio acojonado, hostia, esto debe ser la, la de Dios. Y luego lo miras y dices, perdón, estamos reinventando el zapato, estamos descubriendo nuevo el Pacífico. Hay momentos, por ejemplo, a mí me fascinó cómo Oscar Trujillo pudo encumbrarse en la pintura internacional con algo tan precario como era tomar las lonas de Julian Schnabel y una especie de imitación de ciertos modos de la pintura de Twombly colocarlos ahí, tirar por el suelo las telas, es decir, hacer una cosa, me parece, fíjate, me interesa mucho más Manuel Ocampo, el pintor filipino, que, que es medio más cercano casi al tatuaje o a la experiencia de los tatuadores y que es un tipo bastante bizarro en su forma de entender la pintura y el arte y la vida. Que esa cosa como de ciertos listillos actuales, eso sí me parecen de pena, ¿no? Que toman de aquí y de allá como cuatro cosas, pack y las colocan. Si los ves que son gente como los hay, ¿no? Richard Price, ¿no? Que toma fotos de Instagram y no se corta un pelo, las toma, las convierte en fotos, las convierte en pintura, maravilloso. Es decir, porque no está ocultando su proceder. Pero aquellos que quieren dar gato por libre me preocupa. Por tanto, ya digo, yo creo que hoy, eh, he insistido en ello, este tipo de publicaciones o este tipo de simposios hay un campo muy grande de la institución artística que le niega toda vigencia a la pintura que se la niega pero de plano y luego otra una experiencia yo creo que de la pintura que está a la espera de, de una relectura contemporánea yo creo que to, por ejemplo algo que no hemos hablado un campo muy vigoroso actual el dibujo es decir el, en la experiencia del dibujo eh, hay una y una valoración del papel que tiene el dibujo en el arte actual antes hablaba de serzo eh, rafael no pues Erzo es un dibujante, es mejor dibujante que pintor, es un dibujante, es un grandísimo dibujante, pero si piensas en artistas como Raymond Pettibon en tantos artistas en los que, que han vuelto a la musculatura del dibujo, críticos como entre nosotros Oscar Alonso Molina que ha trabajado mucho la cuestión del dibujo de hecho, Faydon presacó sacó vitamina P y luego sacó vitamina D el, el volumen sobre drawing, sobre dibujo porque se vio que hay mucha vuelta al dibujo y mucha valoración ahora de, del trabajo sobre papel y yo creo que Igual que no hay mucha teoría sobre qué ha pasado con el dibujo, y también con el dibujo expandido, ¿no? con las concepciones actuales del dibujo, tampoco hay, buen, hay buena teoría sobre la pintura. Yo le digo muchas veces a mis alumnos, digo, en cuanto que alguien se tome en serio pensar la pintura contemporánea y elaborar buenas aproximaciones, vamos a tener algo intenso. Por ejemplo, entre nosotros el que más se ha tomado en serio o esa cuestión ha sido David Barro, que David Barro ha hecho tres grandes exposiciones o cuatro sobre pintura, tiene una... Eh, que se titula hoy, ayer, mañana, ¿no? en la que eh, eh, la hizo en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Unión Fenosa en Coruña, un tomo enorme sobre pintura, en el, que, en el que hizo un esfuerzo bestial de hablar de pintura internacional en relación con la fotografía, con el dibujo, con el performance, es decir, que, que intentó ofrecer una cierta cartografía. También en la Fundación Barriere hizo otra exposición de ese tipo. Es, decir, es uno de los pocos, ahora Barro se ha deslizado más a investigar el tema del diseño. De las, de las teorías y de los modos del diseño contemporáneo, pero en general eh, hemos tenido unos teóricos sobre la pintura, pues no sé cómo Bonnet, que era un teórico de la pintura que, que fue cada vez volviéndose más carca en su forma de aproximarse a la pintura, no. Que, por ejemplo, críticos alucinantes. Brea era uno de los críticos más importantes de nuestro país, que falleció muy joven, pero José Luis Brea, por ejemplo no hablaba de pintura porque le parecía que hablar de pintura era no estar a la altura del capitalismo tecnológico y de la inflexión de las tres eras del arte un gran crítico de pintura fue Kevin Power que, que escribió sobre pintura fabulosamente bien, sobre David Sall sobre pintura cubana, sobre pintura mexicana, eh, fue uno de los comisarios con Osvaldo Sánchez de la exposición de arte mexicano que se hizo en la Reina Sofía hace ya 20 años ha habido un, una falta yo creo que de discurso de la crítica y cómo insertarlo en exposiciones de arte contemporáneo de carácter colectivo. Es decir, en, yo siempre que hago exposiciones de, de arte, eh, a veces con 80, 90 artistas, trato de ver cómo puede funcionar la pintura o ciertas pinturas y tengo que decir que es difícil, ¿eh? porque la, la, la relación de análisis y de percepción, experiencia y contemplación de la pintura requiere de una actitud con, fundamentalmente contemplativa. Eso lo vemos en las ferias de arte. Las ferias de arte, eh, la pintura no le puede ganar a, a, a otro tipo de objetos que tienen otro impacto visual, que son percibidos más rápidamente. Lo decía Gordillo, dice, es que hoy el problema de la pintura es que si nos ponen al lado de ciertas obras sonoras, instalativas, tridimensionales, fallecemos, pero fallecemos por las cualidades de qué es lo que requiere esa pintura de nosotros. Requiere de una experiencia que es diferente y que, y que, que, no es, que, que igual que, por ejemplo, dice uno, pues es como escuchar la música de Anton Weber y escuchar a Maluma pues a mí me encantan Maluma y Anton Weber o cada uno tiene su momento pero si los pones juntos, uno va a fallecer es decir, uno va a morir pero va a morir por el nivel de decibelios que uno le mete al otro es así de sencillo y en el tema yo creo de la, de, de, en general de la pintura es que requiere de esa visualidad hay artistas que se resisten Albert Ellen que lo ha mencionado Rayitox pues hay ciertos pintores como Ellen que han tomado desafíos muy experimentales de darse una pintura vibrante, dinámica y que pueda combatir en un espacio de, de velocidad, de rapidez, ¿no? Y lo ha hecho y lo ha hecho haciendo obras maestras, porque Alberén, en mi opinión, es uno de los pintores de hoy mejores, sin ningún género de dudas. Sí, sí. Pero otros artistas necesitan un espacio de contemplación, de meditación, tiempo. Es decir, lo que hablábamos de Carlos León, un pintor excepcional, pero no le puedes meter eh, ruidos o no le puedes meter ruido visual porque le matas, te lo cargas. Y esto, esto es así, es, de, es, es una cuestión también de cómo podemos hoy singularizar nuestra mirada para poder, yo creo, yo defiendo mucho el que podamos gozar y a estudiar, aprender, conseguir experiencia igual de satisfactoria con un, eh, una obra de Banksy y, y con un videoarte eh, de Bill Viola y con una pintura de Marlene Dumas o con una obra de un joven pintor o so como Michigal. Es decir, es que creo que hay gente que te dice, yo solamente eh, quiero que sea arte conceptual, ¿no? Por cierto, eh, yo no acepto o no me gusta utilizar lo conceptual porque tengo muy presente la película Airbach, el gallego que dice, el concepto es el concepto y esa es la cuestión, ¿no? es decir, eh, tengo demasiado eh, respeto por qué significa el concepto, ¿no? El, el arte... No es ni tiene por qué ser necesaria obligatoriamente una experiencia conceptual. Eh, porque no tiene por qué ser susceptible de estar sometido a categorías en el sentido de la teoría del conocimiento. Otra cosa es que lo llamemos conceptual eh, de una manera preconceptual. <laughs> porque a veces se dice esto es conceptual y nos estamos refiriendo a que tiene ciertas eh, cualidades discursivas o cierta estructura, pero que. El arte no tiene por qué ser conceptual. Yo creo que es necesario librarnos del fetichismo del propio término conceptual, porque es un término que, si lo analizáramos en una clave, qué sé yo, Kantiana, pues no se sostiene por ningún sitio. Es decir, que la pintura es conceptual. Eh, Valcárcel lo dice, también es amigo, por las dificultades que tiene para pintar. Es decir, que a veces hay que hacer de la necesidad de virtud. Uh -huh. eh, Soriano. ¿Qué opinas tú? No, antes que nada, qué bueno que mencionó lo del dibujo, porque ya tenemos tema para la siguiente mesa, creo que... Es interesante. Eh, yo estaba, bueno, ya para cerrar, creo que ya es nuestra última participación, estaba sí. yo haciendo una lista de autores jóvenes eh, respondiendo a esto que, que preguntaban, o más bien que exigían en el chat. Pero de repente me puse a pensar que esta persona que lo mencionaba en el chat considera que es un defecto nuestro no conocer autores menores de 40 años y a lo mejor por ahí el problema no es nuestro, ¿no? O sea, tal vez ahí los que no están haciendo bien su trabajo no es que no somos nosotros, sino los autores menores de 20 años. Porque para empezar, que es un poco cruel esto, de, de si tiene más de 40, entonces ya no es actual. Creo que también hay como una cierta victimización surgida de la melancolía en una gran parte de los pintores jóvenes. Y con eso me refiero, obviamente no a todos, pero eh, hay esta como línea de pensamiento donde en el discurso melancólico por las grandes escuelas que se ven opacadas por las artes actuales y demás. Eh, se resignan a un ostracismo esperando que en algún momento fracase eh, y quede en evidencia que el rey está desnudo para que ellos vuelvan a tomar el trono que les merece por derecho propio, que es el tipo de crítica muy común. Y creo que eso, además de ser medio patismo y un poco de victimización, también habla de, de ese afán de querer que todo se te dé, decimos aquí en México, masticado y en la boca, ¿no? Porque la verdad es que la creación pictórica es una cosa muy complicada en el sentido de que el medio es muy agresivo. O sea, a lo mejor no es tan agresivo como en tiempos de Caraballo, donde te apañaban entre cuatro en un callejón oscuro, pero la verdad es que es un medio muy, muy agresivo y sí se requiere cierta actitud para tratar de entrar de lleno al medio pictórico, ¿no? Solo para pintar, que es otra cosa, pero si te quieres dedicar a la pintura... El medio es un territorio de cotos de caza, y cada quien defiende su propio bosque donde va a cazar. O sea, si alguien entra al bosque que no le toca, le, to le, 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 le arrojan una flecha desde una ballesta, porque es muy violento, al menos en México, no sé cómo sea es en España, pero hay como los grandes intocables. Mencionabas un momento, Fernando, el caso de Eric Castillo, que paradójicamente es el curador habitual de Daniel de Sama. Y bueno. Ahí tienes una figura muy agresiva de, del medio actual artístico mexicano. Es decir, es complicado y entonces, como estar diciendo, es que ustedes no lo conocen, bueno, pues también rifatela tú mejor. Es decir, también pon de tu parte, date a conocer, porque creo que eso también es vital. Si todos coincidimos en esta lógica de no, todo está mal y el arte ya no es lo que es, bueno, pues también tú como pintor ponte un poquito las pilas y, y trata de abrir tu propio espacio, porque si yo. Comento muchas veces con mis alumnos, perdonen que vuelva a ese punto, pero son pláticas que tengo comúnmente, que le preguntan, bueno, y, ¿y cuando acabe la carrera, cómo me meto al medio del arte? Bueno, eso ya deberías de haberlo pensado a mitad de la carrera, ¿sabes? O sea, no es... Así que me lo preguntes mañana que esto es tu examen profesional. Creo que alguien no hizo bien su tarea durante los seis años que duró esto, porque ya deberías de estar dentro del medio, porque ahora parece que acabas la carrera y entonces ya merezco. La abundancia, no, no es cierto, no la mereces. La verdad es que nadie la merece. Pelean por ello y no en un sentido de meritocracia, sino del propio eh, sistema de las artes, que es una carnicería constante. O sea, eso también hay que decir. Oye, eh, yo trato de conocer, pero también dile a tu amigo pintor que se ponga a hacer su chamba todo el día. Ah, decía esta misma persona acerca de que tenía un amigo que pintaba a diario. Sí, pero pintar a diario no te garantiza nada. O sea, dice aquí el, el maestro Arturo Rivera, es que artista no es el que estudia una carrera de arte, sino el que se sienta y pinta 24 horas al día. Bueno, pues yo creo que pueden serlo ambos. Él dice, ¿de qué sirve un doctor pintor? Bueno, eso nunca lo vas a saber porque no fue tu línea de trabajo. Pero la cosa es que se puede emerger tanto del conocimiento académico como del autodidactismo. Las bueno lo que sea que signifique eso, en contraposición a lo académico. Pero el punto es que se puede emerger de las dos. De hecho, yo solo recomendar, mira, si a ti te interesa el éxito, el glamour y el dinero, probablemente no tengas que hacer una licenciatura en artes, porque lo vas a conseguir a lo mejor más fácil sin hacer el proceso académico, pero te vas a perder conocimiento que se te va a dar ¿qué? en el proceso académico. O sea, sea el camino que elijas, también hay que ir preparado para, para tener que defender tu obra, defender tu postura y como bien decía la vez pasada Fernando, cambiar esa postura si de repente alguien te prueba con pelos y señales de oye, esto no, o sea que también se puede ver en diferentes artistas. Te digo, en el caso de pintores que están activos actualmente y me parecería una completa crueldad buscar gente menor de 40 se me ocurre, por ejemplo, ya he mencionado Gisei Yusirman, que lo iba a mencionar hace un momento, pero me ganaron, pero que es un pintor complejísimo, es un pintor que está dentro de los de museos de, de arte actual, como es el MOAC, el Museo Universitario que dirige Cuauhtémoc-Medina, el Museo Universitario de Cuauhtémoc, y eh, es alguien que se mete y se da el tú por tú con Anish Kapoor, o sea, es un pintor que trabaja técnicas tradicionales, pero que encuentra el modo a través de la expansión del pensamiento desde la pintura. En su exposición Azul de Prusia hace una relación entre cómo lo que da el pigmento del azul de Prusia es una de las bases para el ciclón B y la relación a partir de su propia identidad como, como, como eh, integrante de la comunidad judía en cuanto a la historia y el reclamo a no olvidar. O sea ese tipo de cosas que actúan mucho más allá de la obra son porque el artista tiene una complejidad tal que puede sintetizarla en su obra, en su exposición y en su muestra y que trabaja arduamente porque también está esta idea de no es que los dados están cargados a favor de los artistas conceptuales bueno y qué entonces hay que suicidarse todos porque eso no va a cambiar para mañana estás jugando con las con la con la en contra bueno, parte de ser artista o pintor o lo que quieras, también es eso. A veces si en una de esas le pegas y todo funciona bien y te llevan a la Bienal de Venecia, igual y fracasas ahí mismo. Pero la cosa es que tienes que estar listo para los retos que conlleva el dedicarte a la pintura, porque no es fácil y, y si te interesa el dinero, probablemente ser corredor de bolsa es un modo más rápido de ganar dinero, pero... Es como, como esta victimización de que como soy pintor no me comprenden, ve a contarle su abelina porque realmente eso no funciona en la vida real. O sea, creo que esta, esto también es importante, ¿no? no es sencillo, se presta debate, por ahí algunos surgen, otros no, no hay una fórmula bien hecha, el objetivo no puede ser el dinero, pero de que va a ser difícil, va a ser difícil y también va a valer la pena, porque de repente vas a tener un Fernando Castro, un Rafael López Borrego, un Rayitox hablando de tu obra y vas a decir no manches, están hablando de mi obra. O sea, creo que eh, también hay que apostar a un poco de, de valor sobre sobre la actividad del pintor, ¿no? y bueno eh, otra cosa nada más para cerrar que quería mencionar hace un momento era también algo que ya no pudimos tocar pero este reto que parece constante desde eh, los medios electrónicos, ¿no? lo que decíamos dice Danto que coinciden en que está muy sobrevalorado pero decía él es que lo que no se puede transferir es la pincelada y actualmente ya hay impresoras 3D que pueden imitar la pincelada de Rembrandt y lo pueden hacer extraordinariamente. Bueno, es parte de esa misma competencia, pero eso siempre queda en la curiosidad, en la anécdota de Facebook, de Twitter. Yo creo que el pintor podría volver a esa raíz de la reflexión propia del tiempo que tarda la creación de la pintura. O sea, ese, ese, ese hecho concreto que se establece desde siempre de... Como la pintura es algo tardado, el pintor puede reflexionar frente a ella, es vital. O sea, no, no hay que apresurarse a pintar sobre el COVID, porque a cada rato preguntan es, oye, la pintura sobre el COVID y deja que acabe esto al menos, ¿no? O sea, espérate un poquito. Fue uno de los errores alrededor del narcotráfico y la pintura mexicana. En cuanto empezó el problema del narco, todos los pintores hicieron decapitados cuerpos y yo eh, acepto que también me subí a ese, a ese carro, pero eventualmente me di cuenta, oye, esto no va a parar, esto, esto va para muy largo. Entonces, esto, estar tomando esto como una moda es un error. Creo que el problema es pensar que la moda... Es un camino viable en la pintura, o al menos un camino duradero. Y la otra cosa es apostar a la originalidad. Siempre hay que buscar la originalidad, pero no por originalidad es de construir, porque eso ya lo hizo Malevich mejor de lo que tú lo vas a hacer siempre. Pero tampoco es tratar de volver a las viejas técnicas, porque no vas a ser caraballo por mucho que digan que eres el nuevo caraballo, eso no va a pasar. Y no porque no haya la posibilidad técnica de hacerlo sino porque la clave del pintor no es innovar en esa área, sino innovar en cuanto a cómo se pronuncia el discurso. Y ya para cerrar lo que decía hace un momento de pintores eh, activos actualmente, que se me ocurre, por ejemplo, que Heinrich Willey, creo que se pronuncia este pintor que hizo los retratos de Obama, Gustavo Monroy, mexicano, el mencionado Justin Mortimer, Jenny Saville, Víctor eh, Castillo, Gisei Yusinman, que es extraordinario y seguramente no es tan conocido en España, en España, Patricia Gómez, María Jesús González, que están haciendo cosas muy interesantes con la pintura. O sea, el hecho de que utilicemos tópicos más generales para hablar no implica que desconozcamos, sino que estamos hablando de aquellas estructuras pictóricas que han delineado los caminos para debatir. Y si quieres ser parte de esos, no importa que seas joven, exitoso y rico, no es suficiente. Se tiene que hacer más, porque lo otro es jugar a ser pintor. Y, y como bien dice Fernando, se puede jugar, pero es un juego muy serio. Jugar en serio también es un juego, pero lo que te juegas es mucho más que tu propio ego. Y creo que habría que pensar eso también. Y yo con eso acabaría mi participación. Mm. Eh, doctor Solia, ¿quieres añadir algo respecto a lo de artes psicotrópicos que lo comenta Rogual Radiante? Sí, ah, sí, no, sí, no si te olvidó. apetece. ¿eh? No sé si igual. Eh, sí, quiero agregar que si se da ese caso, creo que tendrías que traer para todos porque si no estamos en desventaja. Que, eso, eso en, en el, en el vídeo más de uno lo ha comentado, que estaría muy bien sí. que hiciéramos esta mesa, pero todos bajo el efecto de las setas. O las es que si tupas. no, si no va a ser... Ah, sí, yo recuerdo cuando era joven que, bueno, o así sea, es que no va a funcionar quiero aclarar que yo no suelo tomar ningún tipo de sustancia o sea que la última vez que probé esto de setas así fue hace 10 años pero puede que incluso hasta más eh, porque igual estoy dando una imagen como si fuera yo aquí el, el, el drogadicto de, de, o yo que sé, el tío que está todo el día enchufándose de todo y, y que no, que tampoco es eso pero como ¿Sí experiencia la verdad es que me, me ha parecido muy interesante me ha parecido muy bueno mira debate con peyote dice Adrián Pellegrín. Eh, Rafael cuéntame, ¿qué, qué opinas tú? Venga, voy a decir dos o tres cosas también con un cierre, ¿vale? Que lo tengo preparado. Lo tengo, lo tengo que confesar que lo he preparado. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, el tema este de los, de los psicotrópicos y de la creación a través de, de la creación con drogas y todo esto. A mí me recuerda una cosa, porque claro... Eh, realmente se dice que cada enfermo reacciona de una manera diferente a las medicinas. De hecho, con muchas personas que tienen la tristeza de tener un cáncer y que tienen que recibir quimios o radios, cada uno de ellos reacciona de una manera distinta. ¿sabes? Entonces, yo creo que con las drogas pasa lo mismo. Cada cuerpo lo recibe de una manera diferente. Entonces, a lo mejor hay gente que le puede sentar mejor y que está fenomenal con, eh, con esto, y, y, y otras personas les sentarán fatal. Yo, ahí, soy de la opinión de Fernando Yo creo que es mejor no arriesgar ¿Vale? Porque yo, como he dicho Yo creo que soy una persona débil y que eso a mí me va a afectar Con lo cual yo no tengo ninguna experiencia con, eh, No tengo ninguna experiencia con las drogas Tengo una cosa muy curiosa que me gustaría contar Y es lo siguiente eh, Yo tenía un amigo que estaba obsesionado Por fumar un porro, ¿vale? Obsesionado, ¿eh? o sea, pero el tío ya o sea, Ya no teníamos 20 años, era mayor Vamos, 30 y tantos, 35 o sea y entonces eh, pues nada hasta que un día le dieron tal se fumó dos o tres caladas y el tío no le pasaba nada y allí todos los que estaban alrededor se estaban partiendo el culo de risa vale todos partiéndose el culo mirándose señalándose ja 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 se partían de risa y este por muchacho que quería fumar un porro que no había fumado en su vida pues resulta que que nada de nada que ninguna experiencia pues eso quiere decir que a veces cada uno reacciona de una forma distinta entonces hay gente que a lo mejor le motiva para la creación vale pues no sé, habrá gente que le, que le sienta fenomenal, pues nada. a William Barros, por ejemplo, pues lo mismo le sentaba bien, hay pincharse y todo el tema. Pero hay gente que, que, que reacciona pues mucho peor con este tema. Entonces, bueno, pues cada uno depende de cómo sea para poder. Yo, a mí personalmente, me siento fatal. O sea, cualquier cosa. Creo yo, ¿eh? que, que no, creo yo que me sientan fatal. Con lo cual, es mejor no arriesgar desde mi punto de desde mi punto de vista. Bueno, segunda cosa que yo quería comentar acerca del, del enfrentarse a la obra pictórica ¿no? y de cómo nos enfrentamos, porque vosotros habéis comentado, cuando nosotros en muchos casos vamos a un museo, observamos una, una obra, yo creo que claro, hay que establecer una diferencia entre lo que es una obra que nosotros conocemos o que es una obra conocida o que... Eh, lo, lo que me refiero es que la obra tenga una historia detrás, ¿no? Es decir, si esa obra tiene una historia detrás, pues es mucho más fácil acceder a, a ella podemos leer sobre este tema incluso puede ser una mala obra puede ser una pintura mala del siglo XVI pero oye como tiene como como conocemos porque hay una historia aunque sea religiosa iconográfica detrás de ella nos ayuda a todo esto ¿no? a veces enfrentarse a la obra eh, sin una historia pues yo creo que puede resultar más complicado y depende también de la propia sensibilidad que tenga cada uno hacia la pintura, ¿eh? hacia la pintura, sea del tipo que sea o como eh, o como sea. Y luego, el doctor Soriano comentó otra cosa que a mí me llama la atención también, que es un poco hablando sobre el tipo de, o sea, la trascendencia de la, la de la obra. Es decir, si la obra que nosotros estamos... La obra, yo supongo que un artista crea obra para, para bueno, bueno, ¿para qué crea la obra? Ray, luego, luego nos lo dices tú. Eh, no Esto me sería otro mismo, tema de debate. Esto me en un también, pantano que no sé cómo salir. De que no, sé cómo salir. no, lo que me refiero es que, eh, claro, la obra en sí, pues en principio yo creo que no debería ser una burla contra el sistema y no debería tratar algunos temas eh, que son, eh, pues como decía Fernando, en todos los debates la espuma de los días, es decir, que no nos van a llevar absolutamente a nada, como él ha comentado, es decir. Si queremos que la obra, o si, si la obra tiene que permanecer, debe tener algo más, algo que aporte cierta. Bueno, que, que pueda ser apreciada al cabo de los años y que lo sea con la misma, eh, a lo mejor con la misma o incluso con mucha más información, porque ya tendrá a lo mejor una historia con mucha más información que la que tiene, que la que tiene ahora mismo. Así que. Esto, esas tres cosas son las que yo quería apuntar. Sí quería terminar, me dejáis, con eh, una, un pequeño texto, es muy pequeño, de un pintor. Que es un teórico y que ha escrito una trilogía dedicada a temas que tienen que ver con, con la mirada y a cómo apreciamos el, el, los cuadros de Santón Patiño, que es un pintor eh, gallego. El texto que yo tengo está sacado del libro de Dónde Vienen las Imágenes, que ya os digo, él tiene una trilogía eh, pues que se llama Todas las pantallas encendidas, de dónde vienen las imágenes. Y la otra. Ahora no me sale. Bueno, vale, mm. todos en Forco las ediciones, vale. Dice él, la pintura como dualidad entre mente y materia, una ambivalencia complementaria que parece convertir al artista en una especie de puente entre naturaleza y cultura, como si la naturaleza exterior y la naturaleza humana tuvieran en la experiencia del arte o de la pintura un decisivo punto de encuentro. Que convierte hallazgos creativos en emblemas colectivos. Así que, bueno, yo creo que como conclusión, a mí me gusta bastante está este texto. Muy bien, este texto la así para cerrar. Pues llevamos ya, son las ocho y media, o sea que llevamos dos horas y media. Yo creo que está bastante bien ¿eh? para, para, un, para este directo. Um, en cuanto al siguiente tema, eh, aquí había dos propuestas: una era la de hablar sobre el dibujo, la otra era sobre el futuro del arte. Si queréis que la gente lo deje en los comentarios, qué es lo que le parece, durante un par de días, y en base a eso, pues, o, o como queráis, o si queréis hacerlo sobre dibujo, pero, o no sé. Pero eso es mi canal, ¿no? En un principio sí, a no ser que Fernando, no sé, eh, ¿quieres hacer el siguiente en el tuyo o pasamos directamente a Soriano? A Soriano. No, no, vale. En, vale. Entonces va a ser de dibujo. De dibujo, vale, pues, sí. pues lo hacemos sobre dibujo. Bueno, eh, me tenéis a mí toda la semana estudiando sobre dibujo. Que, <laughs> sí, a mí también. Es que no <laughs> bueno, a mí también. Hombre, algo sé, pero, pero sí, obviamente cuanto. Bueno, no sé, o sea, pero qué, qué, hablaríamos sobre dibujo, solo por curiosidad. Eh... No, cómo que hay muchísimo la validez del dibujo como obra, ah. La hacia del dibujo en el campo de las artes. O sea, el dibujo es ahorita. Es el boom del dibujo. O sea, si crees que esto de la pintura está levantando el dibujo, es su momento. O sea, el dibujo ya abandonó la, 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 la infancia debajo de la pintura, que creo que nunca estuvo en ella, y ya explotó. El dibujo es. Yo hace un momento decía Fernando Castro: Este de vitamina D. Sí. Edita, porque además eso, nadie está, nadie está hablando del método lumis. Estamos hablando de dibujo llevado al arte. Bueno. Creo que hablaríamos de eso. ¿no? Perfecto, sí, 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 me parece muy bien. Vale, pues, pues venga, nos ponemos con ello. Eh, bueno, ¿lo concretamos, el tema de fecha y tal, o queréis ya dejarlo cerrado? Ya después, ¿no? Después, perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias a todas y todos los que nos habéis estado viendo. Recordaros que las cuatro personas que estamos aquí, cada uno de ellos tiene su canal de YouTube. Os invito a que los busquéis y a que os suscribáis. Si queréis en, aquí en el chat, pues poner el. Es que no sé cómo iba esto del enlace. Ponéis el nombre y supongo que ya directamente pueden acceder, ¿no? O, eh, bueno, pues eso. Que os invito a que, a que ve, veáis también los canales de, de todos los contertulios que estamos aquí. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que os haya interesado el tema. A mí me parece que. Da, da mucho juego. Y, y nada, pues nos vemos muy pronto. Ya sabéis, cualquier cosa, ir dejando vuestros comentarios y los iremos leyendo. Gracias, Rafael. Gracias, doctor Soriano. Gracias, Fernando, una vez más, por estar ahí, por compartir un poco lo, lo, lo que tenéis dentro, lo que sabéis. Y nada, que nos vemos muy pronto. Espero eh, a ver cuando nos reunimos para hablar de, de dibujo. Si queréis decir algo, una última palabra. Algo breve. Un beso, cuidaros, eh, disfrutar del fin de semana y nos vemos pronto. Un gusto estar con vosotros, Y ¿eh? sí, yo gracias a todos porque estamos, uh, bueno, yo creo que hay mucha gente que nos está siguiendo y eso es que genera interés, con lo cual pues oye, es una cosa importante. Pues sí. Pues venga. Bueno, pues digo ya que todos están discutiendo. Sí, despidiendo, sí, bueno, sí pues, perdón, claro, sí, sí, es que no se te he visto ahí como muy serio, como muy <laughs> que estabas Didi, perdón. Ah. Saludos desde la Ciudad de México, un abrazo, manténganse extraordinarios y nos veremos la semana que viene. Perfecto, pues nada, un fuerte abrazo. Hasta ahora.